Bueno, vinimos al centro de rehabilitación. 2020, a sus 22 años, Bruno Guerrero se convirtió en el fundador más joven en la historia de Ecuador al establecer un instituto educativo centrado en la salud. Comenzó con la carrera de auxiliar de enfermería y ha trabajado para que ILIDERCAP sea reconocido en todo Ecuador por su formación de excelencia en el campo de la salud. Actualmente ILIDERCAP cuenta con más de 30 colaboradores comprometidos que han contribuido a formar y graduar más de 1,000 personas. Han ampliado su oferta académica para incluir carreras como auxiliar de farmacia y ofrecen especializaciones para graduados de auxiliares de enfermería, permitiéndoles continuar su formación en áreas como auxiliar de geriatría y auxiliar de instrumentación quirúrgica. Como familia ILIDERCAP, celebramos los logros de nuestros estudiantes y les deseamos un futuro lleno de éxitos y nuevas metas. Expresamos nuestros mejores deseos para un año lleno de salud, oportunidades y logros. ¿Te has sentido abrumado y con ganas de desconectarte del mundo? No dejes que esos momentos te invadan. Soy la Madame Salomé García. Te ayudo a transformar tus energías negativas en positivas, devolviendo la paz interior, eliminando los bloqueos y facilitando la circulación en la energía del amor. ¡Invócame! Hola a todos, bueno, ustedes saben que yo amo comprar y definitivamente me encanta hacerlo en Mundo Compras porque mi amiga Raiza me trae absolutamente todo de las mejores marcas, me busca lo que necesito en este. Así nunca voy a recuperar mi libertad financiera y fue por eso que emprendí. Vivir atrapado en la rutina de tu negocio te está impidiendo crecer. Te matas trabajando para que no le falte nada a los tuyos, pero al final del día les faltas tú. Y no, no es una fórmula mágica para sacarte de ese círculo vicioso. Lo que necesitas es un método ganador, uno que ponga orden en tu negocio y que haga crecer tus ingresos de forma automática. Escribe la palabra estrategia en los comentarios y te enviaré un cupo para que tengas acceso a las 3 clases en vivo, totalmente gratis. Y descubre cómo alzar el vuelo hacia tu libertad empresarial. Toma el control. Si te piden tu pasaporte para aplicarte el ITIN number, ahí no es. Mi nombre es Helen Ríos, soy agente certificada del IRS y puedo certificarte la copia para que puedas hacer la aplicación sin necesidad de enviar tu pasaporte. Ahora bien, necesito ver tu pasaporte físico y que esté vigente. ¿Pero para qué es el ITIN number? El ITIN number es un número que otorga el IRS a las personas que no son ciudadanas y que no califican para un Social Security, para que usted pueda pagar sus impuestos y cumpla con las leyes tributarias. También el ITIN number sirve para hacer crédito. Así es como lo escucha. Puede aplicar su tarjeta de crédito y también comprar hasta un carro. Y hay programas que usted con el ITIN number puede comprar hasta casa. Óigame bien, sí, usted puede comprar casa, pero necesita tener crédito. Así que el primer paso es aplicar tu ITIN number sin enviar pasaporte. A veces tienes 15, 20 años con el mismo negocio y no creces. Eso es, y eres el todólogo, lo que te mencionaba. Eso es porque no tienes educación. Y para eso está el tema del manejo de las cifras, saber de ventas, saber de comunicación, porque lo que no se comunica no se vende. También les enseñamos a perder el miedo a hablar en público. El dueño de un negocio y su equipo
deben enamorar al cliente y eso lo haces conversando. Y les damos estrategias de ventas, cierres, te creamos los closers. No es lo mismo un vendedor que un closer. Todo negocio debe tener un closer. También les damos herramientas de inteligencia artificial, porque negocio que no tiene inteligencia artificial muere. Es importantísimo. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos aplicar al público que nos está viendo en este momento? El ama de casa que dice Doña Marujita que tiene un restaurante en la esquina. Por ejemplo, ella, en el caso de pequeños negocios, podrían utilizar la herramienta Canva. Nosotros les enseñamos, a veces me dicen, no, es que me da vergüenza hablar en público porque estoy un poquito gordito o tengo lentes. No se preocupen, a la gente lo que le gusta es ver contenido de valor, contenido que le sirva, que le ayude. Entonces, no le importa si tú eres bajito o estás un poquito pasado de peso o muy flaquito, eso no le importa. El dueño de la empresa siempre debe salir a hablar, a contar de qué se trata su negocio, su producto o su servicio. Eso es importantísimo. Les damos herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, me dicen, me da vergüenza hablar en público. Les damos las clases breves de perder el miedo para hablar en público, pero a veces por tiempo no pueden grabar. Entonces, te damos una herramienta que crea tu avatar. De hecho, la próxima semana sale un video de un avatar mío. Y después, al final del video les digo que es el avatar. Entonces les damos la herramienta para que ellos creen su avatar y se graban una sola vez frente a la computadora y de ahí le escriben el texto que quieren que diga y ya automáticamente pueden sacar todos los videos que quieran en todos los idiomas. La gente que está interesada, ¿cómo se puede comunicar contigo, Nicole, y decir yo quiero el curso? Algo muy importantísimo. Santiago, hoy vine regalona, les voy a dar 3 clases gratis a toda tu comunidad, 3 clases gratis de educación financiera, de marketing, de ventas y de reclutamiento de personal. Tienen que escribir en mi cuenta en Instagram, @ Nicole Khalil. Nicole es con 2 L, ahí está en la publicidad, Khalil con K, K-A-L y de iglesia L. Escriban en el último video la palabra estrategia y les va a llegar el cupo, son cupos limitados para 3 clases gratis que van a ser el 22, 24 y 26 de abril. Adicional, les estoy regalando también un ebook con el sistema de Strategy que es la guía paso a paso para que conozcas cómo puedes hacer que tu negocio funcione sin ti. Escribe ya estrategia en el perfil de Instagram de @ Nicole Khalil y yo te voy a responder. Si tienes alguna duda de tu negocio, escríbeme que yo voy a estarte respondiendo. O el avatar. No, el avatar no. Ahí está. Soy yo. Ahí está en pantalla la cuenta de Instagram de Nicole Khalil para que usted en este momento la siga, busque el video y comente abajo con el hashtag estrategia. Ella le va a regalar 3 clases gratis, ¿no? 3 clases gratis para toda tu comunidad. A veces tienes 15. ¿Cuánta gente de Barcelona, de España, ecuatorianos por allá, españoles de todas las nacionalidades que están al otro lado del Atlántico? Quiero que agenden el domingo 4 de agosto porque vamos a celebrar la independencia ecuatoriana en el Fórum de Barcelona con una super, hiper, mega fiesta. Es un mega eventazo para sentirnos orgullosos de nuestra cultura ecuatoriana, de donde venimos, de nuestras raíces. Pese a que somos inmigrantes muchos, siempre llevamos en nuestro ADN a Ecuador. Así que vamos a celebrar ese primer grito de la independencia el domingo 4 de agosto en el Fórum de Barcelona. Avísenle a todos sus amigos ecuatorianos de otras nacionalidades para que también conozcan un poquito más de nosotros. Van a haber artistas invitados y muchísimas sorpresas. Les dejo aquí un videito para que vean un poquito de lo que se vive ese día. Señores, buenas noches. Aquí arranca Calientitos, primicia, sin censura, solo aquí en la aplanadora del espectáculo. Ponga de inmediato, por favor, la claqueta, porque la lista negra hoy está bastante extensa. Tenemos información reveladora como todas las noches. Nos estás viendo en vivo en YouTube en este momento. Suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook. Dale compartir a este contenido. Ahí está. Sí, señores, tal cual. Las telenovelas de la semana las desarrollamos esta noche solamente aquí en Calientitos. A la izquierda, Gabriela Pazmiño. Hoy vamos a conocer de manera exclusiva
¿Cuál es la verdad de Gabriela Pazmiño y su supuesta renuncia a RTS? ¿Renunció o no? ¿Y qué hay detrás de eso que se habría piteado con el productor? Hoy te lo contamos todo, absolutamente todo. Luego, señores, también de manera exclusiva esta noche aquí en Calientitos, se va a la paila Donday. Hay una serie de acusaciones bastante graves que están circulando en redes sociales. Hoy le voy a contar de qué se trata y de qué lo están acusando a Donday y a su novia. Que se preparen. Y también Emilio Pinargote. Ya han escuchado algunas versiones, pero ¿cuál es la versión original, la verdadera? ¿Y qué hay detrás de esa supuesta ingenuidad? Hoy te lo contamos aquí en Calientitos. Y a la derecha, el dúo del Ecuador involucrado en caso Purga. ¿Qué? Pregunto. Hoy también te lo contamos todo. Ahora sí, arrancamos de inmediato y vámonos con la primera paila de la noche. La Flaca Guerrero. La Flaca Guerrero aparece a través de las redes sociales. Ahora está tratando de conectarse con ese público, de conectarse con esa audiencia y hace pequeños en vivos. Hablando de los temas que obviamente sabe que le van a generar. Habla acerca del deseo de no ser mamá. Veamos a la Flaca. Buenos días, y aquí en Descargando con la Flaca, como todas las mañanas, quiero seguirles hablando de la empatía rapidito. Ayer en uno de mis posts me pone un tipo: cierto que eres estéril y por eso no puedes ser mamá. Ja, ja, ja. Qué horror. Primero, yo decidí no ser madre. ¿De dónde sacan ese diagnóstico? No entiendo. Esa es una lección que yo tomé. Y eso no me hace ni menos mujer, ni mala persona, ni egoísta. Yo respeto a todas las madres y las admiro un montón. Pero ese no fue el camino que yo decidí tomar. Yo quiero más bicicletas, más perros, seguir viajando, hacer deporte, competir hasta los 80 años si es posible. Así que respétame y yo te respeto a ti. Be kind. Ahí escuchamos a María Teresa Guerrero, que a pesar de no aparecer en la pantalla nacional, igual sigue vigente a través de las plataformas, en redes sociales, en especial en Instagram, como decía, que siempre se conecta con sus seguidores. Ahora, referente al tema de la maternidad, la Flaca está en la capacidad de tomar su decisión. En este caso, no quiere ser mamá. Y no por eso se la puede condenar. Si bien es cierto, nosotros a veces estamos supeditados por lo que diga la sociedad. Estudias la escuela, estudias el colegio, estudias la universidad, te gradúas, trabajas, burreas, te tienes que conseguir un marido, te tienes que conseguir una mujer, tienes que procrear, tienes que tener tus hijos, tienes que seguir trabajando, tienes que mantenerlos, tienes que jubilarte. Y así dicen que es la vida, así dicen que es la vida, pero en realidad uno es quien debe de poner las reglas, uno debe de jugar a como quiera las fichas del ajedrez. Y cuando uno marca la diferencia, los otros se asombran y dicen: no, eso es incorrecto, y enseguida salen a satanizarte. Es una decisión de ella y punto. Pare de contar. Aura. Bueno, ella siempre ha manifestado a lo largo de su carrera, estando en televisión y no en televisión, porque ha sido un cuestionamiento que se le venía haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que lo ha manejado con absoluto respeto, pero lamentablemente las redes sociales, pues, no son tan respetuosas y no saben cómo llegar hacia la persona que tú sigues, ¿no? Porque en este caso, todos aquellos que comentan en las redes sociales de la Flaca Guerrero es porque quieren saber de la vida de la Flaca Guerrero. Entonces, muchas personas no ven estos límites y te faltan al respeto haciéndote este tipo de preguntas. Por eso es que fue justo y necesario que ella respondió a el patán que le hizo la pregunta y de manera como mofándose, porque al final le pone un ja, 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 como si fuese algo gracioso, ¿no? Hay que respetar las decisiones de cada persona, su cuerpo es su decisión. Entonces, asimismo, nosotros, si queremos tener nuestros hijos, es nuestra decisión y debemos de siempre mantener el límite de no meternos en ese tipo de temas que no nos competen. Verónica. Bueno, exactamente. Y sabes que yo creo que ella hizo de más en responderle a estas personas que estaban tras un celular difamando, mofándose. Personas que ni siquiera conocen el día a día de cada una de nosotras. Lo digo por mí misma. O sea, un día, por ejemplo, yo cogí y estaba haciendo un live en TikTok y resulta que estaba comiendo un rapidito. ¿Y sabes lo que me dijeron? Ay, tanto así te tiene la chires. O sea, no puedes comer un agachadito, no puedes comer un rapidito, no puedes comerte un huevo frito.
porque para ellos uno está en la M. Entonces yo creo que ella estuvo de más que la flaca Guerrero le haya contestado a este payaso. No sirve de nada responderle porque son personas iletradas que no se merecen una respuesta de nadie. Entonces, para la próxima, mi bellísima flaca Guerrero, mira, deja pasar ese comentario. O haz como yo. Bloqueo. De una a la paila o lo bloqueo. Y así aprenden. Reinaldo. Verás, yo puedo compartir contigo, mi querida flaca. Sé que desde que te conozco siempre dejaste en claro que no quieres tener hijos. Con todas tus parejas, hasta con el gringo, con todos dejaste eso bien claro. Y que tus hijos eran inclusive tus perros, que eran como tus hijos. Sin embargo, Reinaldo Vázquez, como persona, yo mismo, como diríamos así, yo creo que la mujer tiene el don divino de ser madre. Y no llegar a tener un hijo es como que no está correcto. Exacto. O sea, para mí, para tú sí lo satanizas, Reinaldo, que la mujer no tenga hijos. Sí, yo creo que la mujer debe ser mamá, porque Dios la dio, le dio todas las facultades para ser mamá. Le dio un útero, le dio un óvulo, le dio ese amor. Pero de hay madre. Hombres que tampoco ya. quieren ser padres. Ya, pero yo creo que la mujer sí tiene que ser madre. O sea, está o sea en tiene la obligación, ser, según tú. Diría yo, la obligación celestial. Es mi apreciación. Lo que pasa es que usted siempre sale con sus barrabasadas, porque primero. La mujer debe ser de casa. Yo tengo cuatro hijos. No debe demostrarse en traje de baño, sus redes sociales. La madre, y ahora tiene que ser madre. Tienes que parir o tienes que parir. Pero si Dios la hizo para ser mamá, le dio un útero, le dio todo. Por eso que le dio ese amor incondicional. Le dio ese amor incondicional. Pero acuérdate que dice que Dios no puede de pronto estar en todos lados, pero te da una mamá. Porque para eso está, es como un Dios en la tierra. La mujer tiene que ser madre. Que te case, que no te case, que sea madre soltera, correcto. Pero tiene que ser madre. Es mi apreciación. Angie. Yo creo que está descontextualizado todo lo que dice Reinaldo. Porque ¿qué pasa con aquellas mujeres que son estériles o padecen de alguna enfermedad y no pueden concebir? ¿Adopte? ¿Qué pasa con ellas? No, pero ¿por qué? ¿Por qué adoptar? Porque adoptar también es un papeleo. Primero es un papeleo. Segundo, si yo no me siento en la capacidad de cuidar a un niño, hay muchísima gente en consumo, Reinaldo, que tiene hijos y los trae a sufrir. Hace poco se viralizó en TikTok un video donde dos personas que estaban hundidas en el consumo tenían a un niño en un bus sentado comiendo cachito con agua y ellos dos ya mismo se caían al suelo. Entonces, ¿te parece correcto, Reinaldo, que es obligación de toda mujer o de toda persona procrearse y que esas personas vengan? Y ahí es donde se forma todo este tipo de la crisis, la delincuencia y todo lo demás. O sea, hay que también ser un poco más razonable. No estamos en la época de la prehistoria donde sí era necesario que se poblara. Ya estamos sobrepoblados, no solamente en Ecuador, en China, en todos los países. O sea, ya no hay cabida para tanta gente. Y yo sí considero que en esta época, en el pleno 2024, hay que ser muy responsables, gracias a Dios, que podemos elegir. Los tiempos cambian, incluso para Dios. Yo sé que hay mandatos, pero en ninguna parte de la Biblia, yo considero que existe esa obligación. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no pueden tener hijos? Si tú lo puedes hacer y estás en la capacidad de hacerlo, hazlo. Porque si no, traes a los niños a sufrir y tampoco me parece correcto. Y lo que tú estás haciendo, Reinaldo, es simplemente decirle a todas las mujeres desadaptadas de la sociedad que traen muchachos y que no tienen para cuidarlos, que los dejan encerrados. Mira la ecuatoriana en Estados Unidos cómo dejó a esa pobre niña 10, 12 días muerta de hambre. Eso no me parece lógico. Entonces hay que también ser, como profesional que eres, un poco más cauteloso en lo que dices y lo que expresas ante la gente. Reinaldo, ¿qué le responde allí? Claro, por supuesto. En todo caso, lo que tú has expuesto me parece correcto. Esas madres que están sumidas en sustancias psicotrópicas, las que tienen problemas, correcto. Pero entonces, den esos bebés en adopción a aquellas madres que quieren ser madres, o sea, y que no pueden tenerlo. Pero es que sí, y aquellas que mujeres buenas y sanas, que no quieren ser madres, donen sus óvulos. ¿Cuántas madres quieren, cuántas mujeres quieren ser madres y no pueden tener hijos? Todo se puede, señor. Ahí está en la Biblia. Vaya y multiplíquese. La mujer, al menos la mujer, tiene que ser mamá. Es mi opinión. Okay. No me importa lo que diga. ¿Qué se le pasa? Vaya. Para cerrar el comentario, aquí ha quedado que más que claro que Reinaldo es un tipo machista. Sí. Definitivamente. Porque negativo, nosotros debemos respetar a quienes no quieren tener hijos. Pero asimismo también hay que aplaudir a quienes toman la decisión de ser madres, pero de manera
responsable y como están los tiempos, hay la posibilidad de pensárselo. Está la medicina, está la tecnología, que uno puede tener la decisión y la posibilidad de decir si puedo, si quiero y si debo. Pero no por eso, no obligar. Ahora, tú eres mamá ahora. Yo, porque soy mamá y sé que es una bonita experiencia ser mamá. Pero también hay que respetar a quienes no quieren tenerlo. Pero no es obligación, es una decisión de cada ser humano, tanto hombre como mujer, ser padres, pero no porque tú tienes, a ti te han criado de esa manera quizás y por eso tienes ese criterio, que es errado, sí, porque no puedes determinar cuál es el destino de una persona o de un hombre o de una mujer. Cada quien está en la potestad de decidir, ¿quiero esto o no lo quiero? Al final se trata solamente de una cuestión de responsabilidad, tanto exacto, de hombres como mujeres, decir, ok, quiero reproducirme. Y hablando de reproducción, vamos a ver a una. Reinaldo, quiero preguntarte si estarías a favor de que Cintia Copiano se reproduzca. ¿Qué? Ella ha contado justamente que este año anhela en convertirse en mamá. Y no solamente de uno, de dos. Con Yapa se reproduce la copiando en el mundo. Veamos. Yo sí he sentido mucha presión social en redes sociales porque tengo 39 años y me han dicho desde los 30 años que por qué no tengo hijos. Cintia, deberías tener hijos hasta ahora. Han pasado 9 años y sí les quiero contar por qué yo no he decidido por ahora ser mamá. A ver, yo tuve un caso que lo voy a abreviar de las 7 plagas. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento yo les dije que yo entré y tuve leucemia? ¿Se acuerdan? Sí. Entré, gracias a Dios, y pude salir de ese proceso porque tenía 7 médicos viéndome. Lastimosamente, me mandaron unas pastillas tan fuertes que no las voy a recomendar porque soy muy responsable con lo que digo. Esas pastillas, que los médicos sí me van a entender, es que no podía tener hijos. Actualmente tengo 4 años con mi esposo, ¿ok? Porque mi hijo me salía deforme. No es porque tú me lo pidas, y eso lo hablo principalmente a las personas que manejan redes sociales y que generan odio. No me gusta que me pregunte por los hijos porque yo sí quiero ser mamá. Y quiero ser mamá de 2 maravillosos niños este año. Pero yo no puedo complacer a lo que ustedes me piden. Sí, pero tienes que ser mamá, ser mamá. Y ahora, bueno, este programa me ha dado la oportunidad de ser como soy yo, de ser libre. Así que quiero, pero no puedo. Porque si yo lo tengo, sería muy irresponsable de mi parte. Gracias a Dios, mi ginecóloga me ha visto y me dijo que ya estoy bien. Y que este año, Dios mediante, se va a cumplir ese sueño. Por favor, respetemos la libertad de expresión. Si tú decides ser madre, está bien. Si decides no ser madre, también está bien. Si decides adoptar, también está bien. Por favor, aprendamos a ser respetuosos al momento de hablar. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Ahí escuchamos a la Copiano y a propósito de eso de allí, o ese mensaje, ese video, en vez de traer aprobación, sentimentalismo por parte del público, lo que trajo es rechazo. Y es evidente, vayan a leer los comentarios, cómo la gente se cabrea, la destroza, no la soporta, les parece insoportable. No lo estoy diciendo yo a título personal, las redes siempre hablan al mil, por no decir al millón. Y de eso justamente allí quería preguntarte, porque eso trajo cola y trajo otro video. ¿Qué pasó hoy día? Sí, lo que pasa, bueno, es que Cintia se la ha notado muchísimo en el panel donde ella todo, de todo tiene experiencia. Hay un tema del que se habla y ella dice, a mí me pasó, yo lo entiendo, ama de casa y bla, bla, bla. Y es algo que la gente la cansa, ¿no? Ya se ve muy forzado, muy, muy fingido. Entonces yo siento que una persona profesional no debe hablar en primera persona y decir, yo también esto, yo también lo otro, porque lo único que podemos notar y lo que podemos ver ahí es que simplemente esta persona lo que quiere es protagonismo y no está bien, porque hay que ser muy profesional. Ahora, lo que ella pide es empatía, sí, pero entonces tampoco hay que dar papaya. Hoy estaba viendo un video también en redes sociales donde ella no solamente hacía llorar a Connie Garcés, no sé qué es lo que pretende llevar, a qué línea quiere llevar Hackers del espectáculo, porque sí, es un verdadero espectáculo todo lo que vemos todos los días en este programa, porque la gente está cansada. Yo no sé si el nuevo community no lee los comentarios, no les avisa, no los asesora a las personas que están ahí, sobre todo a Cintia, y les dice, ¿sabes qué? Cintia, no hagas esto porque estás quedando en ridículo y estás quedando como la burla. Hoy vi un video donde Cintia también hablaba acerca del tema de que un seguidor, no varios, no miles, uno le dijo, no te reproduzcas, qué bueno que no te puedas reproducir. Entonces yo siento que, y se puso a llorar porque es verdad, puede ser muy indolente la persona que escribe este comentario, pero siento que ella abre brecha, abre puertas a que la gente continúe con esta burla. Yo sí le recomendaría a ella, que me parece una mujer guapa, muy inteligente,
que el hecho de querer figurar para mantenerse dentro del canal, para estar en el matinal ahora que hay un espacio, siento que no es el camino correcto. Ella debe demostrar cuál es su talento, mediar, estar ahí como una moderadora. No debe estar hablando de sí misma porque esa no es la experiencia. Eso nos enseñan en la universidad, señores. No se puede decir yo esto, yo lo otro, porque te ves como una persona que está... egocéntrica, yoísmo. Ajá, exacto. Ahora, también hizo llorar a Connie Garcés hablando de que si los padres... ay, no, qué pereza. ...son ausentes, de que si los padres se sienten avergonzados, de que Connie va a dejar en manos de Dios el ser madre porque ella sí quiere, pero tiene traumas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere convertir un programa de farándula? Lo quiere convertir en un programa de pena. Eso es lo que yo denoto y miles de ecuatorianos. Reinaldo. También. Bueno, realmente yo, mi querida Cintia, yo quiero que usted por lo menos 3 minutos se siente, que ya tiene que haberlo hecho ya, y lea los comentarios. Mi querida Cintia, usted trata, yo veo con qué desesperación, con sus dotes de actriz, de actuación, usted quiere ser empática, pero termina siendo antipática. Lea los comentarios, por Dios, que no tiene quien la dirija, ya basta. Y bueno, si usted quiere reproducirse, correcto, yo la apoyo porque usted es mujer. Pero ¿sabe qué? Pero hágala dentro del hogar, pues. Busque a su pareja y ahí debe estar tenerlo. Y en todo caso, que si Dios la va a bendecir, pues en buena hora. Pero mi consejo sano, mi querida Cintia, no trate de ser no solamente egocéntrica, señor, y el yoísmo a lo grande. Trate de ser empática de verdad, porque lo que usted está haciendo es ganándose la antipatía. Y miren, basta ver el lenguaje visual de todos los que están sentados ahí. Miren la cara de Marín cuando tú estabas hablando. Marín era así. ¿Hasta qué hora? Es evidente. Y algo que las cámaras no lo pudieron cortar. Mijita, trate de ser realmente como es. No trate de fingir. No trate de inventarse. A ver, Reinaldo, justamente, a ver, vamos a darle el beneficio de la duda a la Copiano. Pensemos por un momento que ya, que realmente ella es así y que no está fingiendo. Claro. Porque a la mayoría del público le cae mal entonces. Entonces quiere decir que no tiene ángel, que no tiene ese pegue, ese feeling con el público. Yo pienso, yo prefiero pensar de que usted simplemente está tratando de usar sus dotes actorales para tratar de ser empática. Pero lo que está logrando es ser antipática. En todo caso, cuidado con eso. Eres una mujer linda, hermosa. Yo te he visto actuar, te he visto en Secretaria, te he visto hasta te vi cuando animaste las 3 últimas semanas de Combate Perú, que ese programa se fue a desapareció del aire. Pero en todo caso, demuestra eso, demuestra quién es realmente Cintia. No trates de fingir a alguien que no eres, porque eso la gente sí se da cuenta y se demuestra ahí. Te repito, solamente mira de la cara de Marián. Lee los comentarios, mijita. Usted ya deje esas cosas. Sea como es y no trate de fingir lo que no es. Verónica. Bueno, dijiste que ella es actriz. Así es. Ustedes vieron la semana pasada lo que pasó en Contacto. Que ella le valió un bledo pegarse un suelazo. Pero el señor suelazo. Eso fue una ridiculez. Exactamente. Le valió un bledo pegarse el señor suelazo. Que de hecho Dora West, o sea, hasta se reía de ver cómo ella exageraba el papel. ¿Ustedes creen que a ella le va a costar sacar una lágrima? Poner la cara de tonta. ¿Crees que es falsa entonces, verdad? Poner la cara de que... ay, sí, que le duele. Y ella, ahora, ese es otro punto. Que si la una es coja, ella también sufrió por eso. Que si la el padre se separó también. Que si a la una le dio fiebre, también. Esta es más o menos como una Carolina Jaume. ¿Eh? Literal. Que si ni siquiera ha pasado por presentadora de noticias, también. Ahí sí se equivocó. Entonces, ustedes déjenme hablar, que todavía no le toca. Entonces, me parece que es demasiada falsa. Si ya en su tiempo, en su momento, hipócrita, la fregaste haciendo de menos a uno de los panelistas, no la vas a arreglar con esto. Ya sabemos que eres showcera, ya sabemos que todas tus lágrimas son mentiras, la de cocodrilo, tus desmayos son falsos. Y lo que haces ahora en día, más falso que la prótesis que te sacaste. Entonces, vamos, vieja, nos conocemos. Vámonos en este momento con Tamayo, pero antes, nos estás viendo en vivo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, querías paila. Paila te estamos dando. Vamos en este momento con Sebastián Tamayo. Tamayo, como diría Reinaldo, vaya, vaya. Vaya, vaya. Con tal de estar en el ojo del huracán, tipo Cintia Copiano Challenge, no le importa nada. Esto es todos contra todos, pero aquí estoy yo. Que se sienta Sebastián Tamayo. Veamos el video del ósculo que le dio a otro hombre.
O sea, si tú tienes un nombre al frente. Bueno, Colombia, voten. 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 O sea, si tú tienes un nombre al frente. Bueno, Colombia, voten. 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 Ahora pegó el grito al cielo después de ver a Tamayo. ¿Quién empieza? Aura. Sin palabras, definitivamente. Pero qué, no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo, pero él se ha vendido como el galán. Entonces, ah, ya, okay. Tú te quedas con la imagen. Claro, o sea, el tema es que él se ha vendido como el galán. Exacto. Y de repente tú te vas apegando al prototipo que te está tratando de vender, pues. O sea, del rompecorazones, del macho fatigador. Pecho peludo. Y de repente ha sido pecho pero sin pelo. O sea... Pero o sea, yo soy una persona que respeto muchísimo el tema y es más, apoyo muchísimo el tema de la inclusión porque también en mi comunidad ha habido muchas limitaciones y asimismo considero que debe de ser respetado las decisiones que tome cada persona en cuanto a su vida sexual y sentimental. Entonces, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del hecho de que existen muchos personajes que son muy falsos, que por tal de o con tal de sacar o hacerse más visibles o ganarse un espacio o ser el protagonista, como en este caso, él termina olvidando lo que había vendido y ahora sale besándose con otro hombre. O sea, no tienen un límite. Vamos a que no tienen un límite y por llamar la atención y por generar expectativa hacen este tipo de contenido. Verónica. Bueno, en su momento. ¿Qué dirá la Jaume? En su momento, ella coge lo que sea. Ella coge cachero, coge hombres bien, coge hombres chiros, coge hombres mantenidos. Ella coge lo que sea. Power Ranger. Ella es como el Power Ranger. Bueno, en realidad me da como que, no sé. Te erizaste. Exactamente, porque recordemos cuando Connie estaba en Desafío a la Fama. Él, todas se peleaban por él. No, o sea, muy aparte de todo eso, él le hizo muchas críticas a Connie. Le dijo que él no va a estar con ese tipo de mujer porque ella viajaba mucho, que bla, 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 la mamá de Tarzán. Pero ahora Connie puede decir, ¿yo qué voy a estar con un cachero? ¿Yo qué voy a estar con este hombre que ni siquiera se comporta como tal? Porque discúlpame, si esto es en son de broma, ok, pégatele, pero no hagas como que estás seduciendo a una mujer. Esto de aquí yo lo veo como que él seduce al muchacho y le dice, sí, ok, vamos. O sea, tras eso pasivo. Tras de eso pasiva. O sea, no, en realidad me quedé... O sea, como dice Reinaldo Vázquez, con el ojo así, señores. Porque ahí donde se ve ese hombre macho, castigador, pecho peludo... No quedó en nada. Reinaldo, ¿qué dice no usted? No quedó en nada. La verdad que esto a mí no me sorprende porque ya dentro del Desafío de la Fama habían estos comentarios de que él era prepago, era... ¿Te acuerdas que decías? Habían estos comentarios también. Adentro del Desafío de la Fama. Se decía nada más. Comentarios no nos consta. Ahora, que usted me venga a mí a decir de que eso es actuación que usted quiere hacer, que para lucirse, que para llamar la atención. Negativo 10-14. Ahí basta con ver nomás que ahí hay algo. Pero diga su frase. Vaya. En su defensa, puedo acogerme a lo que dicen las redes sociales de que hacen bonita pareja, ¿no? Dos barbones, guapetones, no, y todo musculoso. Pero tienen derecho. Ahora, ¿quién da quién? Para mí, que ahí el que reside es la Tamayo. ¡Ay! ¡Dios mío! En su momento, yo manifesté cuando hablamos de este tema y lo relacionamos con un live de Toño Abril. Yo dije que a mí me parecía, y me mantengo, que un verdadero hombre, macho, pecho peludo, no hace esto ni de broma, claro, ni por dinero, ni nada, ni siquiera por figurar. Pero ya hemos visto que Sebastián Tamayo, no sabemos si en la vida real sea así o es simplemente funcional al show, que por el hecho de tener visitas, seguidores que lo llamen, que estén pensando en él. Ahora creo que está en la Casa de los Famosos Colombia. Entonces, imagínense, él va allá pisando fuerte y generando polémica. No, ¿tú harías eso por fama, por seguidores, besar de otra mujer? No, yo jamás haría eso. Que no me parece tampoco que tenga nada de malo besar a otra mujer. No, el hecho de que lo haga quiere decir que yo sea lesbiana o algo por el estilo. Pero yo lo que siento aquí y a lo que voy es que el hecho de que él haga una cosa y luego haga otra, y como dijo Verónica, que es un tema que
que, del que nos habíamos olvidado completamente. Él señaló con el dedo a Connie. Exacto. Diciéndole, es que tú no eres real. Es que tú buscas esto, esto. ¿Y qué pasa con él ahora? Sí, entonces, es sí. Un showman. Para mí, Sebastián Tamayo. Y a pesar de, mira, a pesar de lo que hace, a la gente le cae bien. Tiene como que el público dividido, ¿no? Sí, a mí me gusta. No cae tan mal. A mí me cae súper bien. Dulce, me gusta dulce. Porque en todo el show que él hace, es como, ahí sí, la, ahí sí vale la comparación, pero Verónica Salto. Es como una Carolina Home versión pero mira, hombre. Mira cómo él, o sea, vamos de la misma rama, los colombianos. Tamayo cae bien por último. Ya. Sí, entonces, cae. Ya, es pesado todo, pero place verlo. La cara como que dice, ah, ok. Pero cambia con Caballero. ¿Tú lo ves a Caballero? Ah, no. Muy ahí fingido. Está. Le cambió la cara cuando muy dice Caballero. Forja, muy forzado. Para pero, por ejemplo, un Caballero jamás haría esa nota. Ahora haría eso. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Somos Calientitos, la única, la verdadera aplanadora del espectáculo. Vámonos con una denuncia en redes sociales. Vamos a ver a una chica que hace público su malestar con una cantante que justamente recién ganó un reality. Vamos a ver cómo la hace picadillo, cómo la licúa y la acusa de que supuestamente le ha incumplido lo que por contrato, porque le pagó por algunas publicidades y al final se hizo la loca. Dice que tocó el cielo cuando ganó el reality y no cumplió lo que prometió la cantante. Veamos la denuncia. Decidimos contratar a una famosa y todo salió mal. Ella es una famosa que ganó hace poco un reality. Pero antes de que la contratemos todavía no había ganado el reality. Entonces me llama el dueño del restaurante y me dice, acabo de contratar a ta ta ta. Déjame ponerme. Llegamos al día de la grabación y le dije, ok, ¿quieres que saquemos varios videos? O saco un solo video y él me dijo, aprovechemos que está aquí y sacamos varias cápsulas. Ahora, hay ciertos influencers que tienen mucha garra de hablar. En este caso ella no hablaba. El primer video nosotros le lanzamos como una pequeña cápsula en la cual iba a estar esta famosa y lo subimos. En ese video no le mandamos la colaboración. Luego le pasamos a la manager el video que sí era el que íbamos a colaborar y le preguntamos si había alguna observación o algo que corregir. Me dice, hola, en este momento no te puedo atender, entonces cualquier cosa después del jueves. Bueno, se le manda el video y ella dice, el video no se lo va a aceptar. Y todos como que, ¿qué? Me dice, yo hablé con el dueño de las razones. Entonces yo le escribo al dueño y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos va a aceptar la colaboración? Me está diciendo, el video que se había pautado era antes de que ella gane. Y el dueño dijo, bueno, déjame pelear para que nos acepte la colaboración. Nos aceptó la colaboración 2 horas. Parte 2 de cuando contratamos a una famosa para una colaboración en su perfil y a las 2 horas de publicarlo, lo borró. ¿Qué tienes que saber para contratar a un influencer o a un famoso que no son lo mismo? Un influencer o creador de contenido generalmente hace todo. El primer paso es enviarte el tarifario para que tú puedas elegir si quieres solamente un reel, un TikTok, si quieres solo historias o si quieres un paquete completo de las 3 cosas. Los famosos o figuras públicas no trabajan ellos mismos. Generalmente lo que ellos hacen es vender su imagen. Por ejemplo, hay personas que te dicen, yo puedo estar 1 hora y te voy a cobrar $600 por mi imagen. O me vas a pagar $600 y puedes sacar el material que tú quieras, pero a mí me vas a enviar solamente una colaboración. O yo cobro $500 por imagen y solamente puedes hacerme un video. Ahora, ¿qué le pasó a mi cliente y por qué ella se eliminó de la colaboración? Porque nunca quedaron bien establecidos esos parámetros, ni por la representante de ella, ni por mi cliente. Entonces, por eso, siempre van a existir problemas. Si tú eres una marca, debes de preguntar los parámetros del influencer famoso o figura pública. Si eres una figura pública o creador de contenido, tienes que dejar bien establecidos tus parámetros para que tú no quedes mal. Tal cual lo que dice esta chica, pero no se puede poner a todos dentro del mismo saco. Si bien es cierto, existen por allí algunos perafustanes que son sabidos que, ok, lagarto que traga no vomita, te cobro rapidito, papá, y después me hago loco y no publico lo que prometí. Sí existen esos, es la verdad. Pero allí viene la parte de la persona que contrata el servicio. Asegúrese. Pida un contrato, me imagino que debe tener alguna prueba, mensajes de WhatsApp, audios, donde quede estipulado qué es lo que tiene que cumplir el influencer. Ella dice otra parte importante, que dice que generalmente uno no maneja las redes sociales, que es otra persona y que uno solamente sirve con imagen. Muy equivocada, señorita.
existen los dos tipos. Existen personas que, obviamente, si dicen yo no lo manejo mis redes, se encarga un manager. Pero existen otras personas que sí manejamos de manera propia y de manera directa nuestras redes sociales. Entonces, aquí yo creo que fue un error de comunicación. Quiero pensar eso. Hasta ahora, al menos, la cantante que sería es Nicki McCliff. Yo no la he visto involucrada en ningún pito de esta índole. Quiero pensar que es un error de comunicación. Y ambas partes quedan perjudicadas. Tanto la señora que reclama porque no se cumplió su publicidad. Y obviamente uno paga para, ¿qué? Para tener un buen servicio. Y la otra queda perjudicada porque igual estamos revelando el nombre y otra marca que la quiera contratar no va a ir porque dicen, pero si esta man es la que no salió, la que publicó solamente 2 horas, ¿para qué me voy a meter en esas aguas profundas? Se ha vuelto de moda denunciar este tipo de situaciones, de los canjes y demás, ¿no? Pero aquí hay un gran error de parte de la chica, ¿no? El tema de la generalización. Como si es que ella ha tratado con todos los famosos y todos los influencers. Entonces, tú no puedes mandar un comentario sin haber tratado a las demás personas. No puedes meter a todos en el mismo vaso. O sea, tienes que aprender a diferenciar y hablar directamente de la experiencia que tuviste con aquella persona y no hacer una diferenciación como si fueses especialista o has tratado con todos los famosos y lo trates de esta manera. O sea, tuviste una mala experiencia, sí. Hay personas que son así también, pero eso no quiere decir que tú tengas la calidad o la capacidad para decir así son los influencers y así trabajan los famosos. No, está incorrecto. Entiendo tu postura de que fuiste afectada por una persona que no te cumplió con el convenio que ustedes habían llegado, pero lamentablemente siempre pasa este tipo de cosas porque no se terminan de comunicar de qué es lo que quiere la una persona y qué es lo que quiere la otra. Entonces, el uno asume, esto es lo que debo subir en el tiempo que debe de estar, y la otra asume, tú debes subirme y dejármelo por siempre. Entonces, cuando no existe esos pequeños detalles de que los tienen que conversar, ahí pasan este tipo de cosas y cometen este tipo de errores donde empiezan a satanizar y a cuestionar a todas las personas solo por un mal ejemplo. A todos los meten en la misma bolsa. Bueno, yo voy a hablar por experiencia propia. Hay personas que te llaman para canjes, hay personas que piden canjes. En este caso, yo hice un canje con una persona, con X persona, y te dicen cómo sería el canje o Verónica, necesito el canje de tal manera. Sí, un video, una foto, nunca te hablan de colaboración. Cuando ya te tienen en tu cara, empieza y dice, Verónica, acepta la colaboración. ¿Perdón? ¿Colaboración de qué? Si yo jamás dije que iba a hacer colaboración con tal marca o con cualquier persona que me esté dando canje. Simplemente quedamos en un video, una foto y terminó el cuento. Pero hay personas que abusan y si tú no le haces caso a la colaboración, pasa lo que pasó con esta señorita, que hablan de más, dicen que uno no hace lo que ellos piden y son trompudos. Otra cosa. Me parece fuera de lugar que esta persona salga a decir este tipo de cosas. Nunca a Nicki se la ha vinculado con este tipo de escándalos. Jamás, nunca más de que ella es una buena cantante, en ese ámbito, pero jamás de polémicas y escándalos en redes sociales. Me parece desatinado totalmente y vuelvo y repito, no solamente existe la persona, porque sí, es verdad, personas del medio no hacen los canjes como se le habla o como llegaron al acuerdo. Pero hay personas que sí lo hacen correctamente, pero la persona que le regala el canje o que hace el canje abusan como tal. Y eso no lo dicen, simplemente quieren dejar mal a la persona del medio o la persona famosa, como lo llamó la señorita en este momento. Reinaldo. Bueno, yo creo que esto es 50-50. Yo hago esto mucho en mis redes, trabajo con algunas marcas, con algunas cosas. Y efectivamente hay desde las dos cosas. Hay gente que te propone, como dice Verónica, bueno, vamos a trabajar de esta manera, tanto, tanto, y el precio es tanto. Exacto. Muchas veces yo confío en las personas y me adelanto, me dan una parte. Una vez que ya se le ha publicado y todo, se hacen los locos y no aparecen. Obviamente, yo después de un tiempo cojo y los bajo, ¿no? Pero en todo caso, yo le doy el beneficio de la duda a Nicki, porque a Nicki nunca la he visto involucrada en este tipo de cosas, en nada. Y ojo que no, ya. Ella tira como que, o sea, hace una breve
una característica de qué sería. No claro. está diciendo claro. que sería, en este caso, Nicki McLean. Yo a ella le doy el beneficio de la duda, porque en todos casos, una cosa es lo que ella dice, tendríamos que oír la otra parte, ¿no? A lo mejor ella defiende su postura, y si escuchamos a Nicki, de ser Nicki, de quién está hablando, tendría que defenderse. En todo caso, aquí es dando y dando. Hay gente que es correcta, gente que es incorrecta, gente tramposa, es lo que hay en todo. Y gente abusiva. Y gente abusiva. Como dijo Juan Gabriel, a veces no se necesita preguntar lo que es evidente. Ella manifestó que ganó un reality hace Así poco es. Y la única que lo hizo fue Nicki. En Así todo caso, siento que Nicki tiene mucho dinero y sus padres también. Ella trabaja, tiene buenos ingresos. No necesita estar por la vía sí. estafando a nadie. Lo que yo creo simplemente, como bien dijo Santiago, es que hubo una falta de comunicación, quizás por parte de la persona que necesitaba la publicidad. Una cosa es canje y otra cosa es trabajar por publicidad. Si Nicki lo que hizo fue un trabajo de publicidad, entonces debió existir un contrato, aunque sea verbal, con las reglas o con las cláusulas bien puestas. Y en este caso, la única perjudicada siento yo que fue más la empresaria, porque no sé, tal vez pagó el dinero y no quiso como ella quería. O sea, no le sucedió la publicidad como ella quiso, ¿no? Entonces, al no ver resultados, se siente frustrada y es donde expone esta situación. Pero ¿por qué hacerlo público y dañarle la imagen también a esta artista que nunca se la ha visto envuelta en este tipo de polémicas? Tenía que haberse comunicado con su manager, con Nicki, con alguien que manejaba al artista, para que de esta manera se pueda resolver de forma interna. Y si no, y si lo hizo y no sucedió, tampoco era el medio ser público, porque lo que manifiesta y lo que yo entiendo es que quiere hacerse mediática, como la abogada que habló mal de Jonathan Estrada. Entonces, esto está pegando durísimo. El escándalo, la polémica que te mencionen en la farándula, y no está bien, porque tú como empresaria quedas mal, sin ética, sin profesionalismo. Nadie nunca va a querer pautar contigo, porque otra persona del medio va a decir: no, esta chica está mal de la cabeza, luego no vamos a llegar a un acuerdo verbal o escrito y me va a sacar todo este tipo de cosas sucias. Pero a ver, esta chica está haciendo su denuncia pública, está mostrando su malestar. Lo que yo le sumaría a eso es que muestre las pruebas. Exacto. Yo diría, ok, mi malestar es este, aquí están las evidencias. Pero salir así con la cara limpia, primero sin dar nombres, segundo sin mostrar pruebas, te quita el 50%, por no decir toda la credibilidad. Porque cuando yo estoy seguro de algo, lo mejor es decir: aquí está, señores, esta persona me estafó, esta persona no me cumplió. Pero al salir así como que tan ligera, y que la que ganó el reality, y que la que no sé cuánto, todo queda en el aire. Como si nada. Y no vas a recuperar nada. ¿Querías tus 5 minutos de fama? Ya medio te mostramos ahí la careta. Ok, vamos. Payasa. Nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale a compartir. Hablando de payasas, vamos en este momento con dos amics de Verónica Saltos. Vamos a ver primero el video de la Bucarán. Ay, qué pereza. Doxila revivió, pescando el río revuelto. Y se juntó con su amiga de siempre, la incondicional, la Bucarán, para ver qué pueden sacar. Ok, juntémonos y veamos a quién nos cargamos y cómo medio revivimos y sonamos. Veamos qué fue lo que dijo. Si quieres una cintura así, más finita que la de Thalía. No, pues no parezco año viejo. ¿Cuál es Thalía? ¿La versión chira de Thalía? Ah, ¿la versión chira o china? La versión china y chira y chola de Thalía. Versión china y chira y chola de Thalía. No, pero de verdad que tu resultado de un buen palo. Solo opina de la caramelo. Porque solo opina de la caramelo. Ok, vamos a escuchar en este momento la descarga de la protagonista, Verónica Saltos. Mira, el único que yo veo en este par de... A Verónica que le va a responder. Sí, es que me da, oye, te lo juro que me da pereza hablar de este par de payasos. Lo que yo veo aquí es que están pescando a río de revuelto dos. O sea, en realidad yo no estoy para revivir muertos. Este par es más o menos como muertos revivientes por Verónica Saltos. Walking Dead. Exactamente. Si, mira, hace muchos meses atrás, Andrea, yo no te he respondido. Y me toca porque sí, porque estoy en un programa de farándula, me toca responder, estoy trabajando. Y dale gracias a Dios eso. ¿Qué tiempo estuviste fuera de la pantalla? ¿Qué tiempo estuviste fuera de las páginas de farándula? Muchos tiempos. Porque para ti, y ojo,
dame gracias y hazme la venia. Porque si no fuera por mí, no estuvieras en las páginas de farándula y más tarde y durante una semana, porque sé que esto te gusta, que yo te responda. Vuelvo y te repito, lo hago por trabajo. Vas a salir una semana más. ¿Gracias a quién? A Moa. A nadie más. Porque si tú no reapareces como muerto, hablando de Verónica Saltos, que está en la top 5 de las mejores de Ecuador, de tu país, que ni siquiera tú estás para limpiar pisos, no estuvieras en una página de farándula. Ahora a Emilio. Emilio, mijo, eso que se pone a hablar de mí, que yo le debo, págame el televisor de 65 pulgadas. Di la verdad, el por qué tú hablas tantas barrabasadas que yo te debo. Di la verdad, di la verdad. Y no te pongas a inventar como mujer, como un verdadero M que eres. ¿O acaso quieres que yo le diga a tu mujer todo lo que yo veía cuando me iba a los eventos? ¿Quieres que le digas a tu mujer? Porque en realidad he estado buscando el número de tu mujer para decirle que ya pares con todo esto. Y decirle en realidad quién eres tú. En realidad la clase de marido que eres tú. Mejor déjame tranquila. Y si sabes qué es lo peor, que te juntas con esa basura de persona que dice ser tu amiga, cuando en su momento, y sorry, pero ahorita sí voy a votar lo que yo sé hace muchos tiempos. ¿Te acuerdas cuando ella bautizó a una de sus nenas y tú ibas a ser el padrino y por el papá de ella, de una de las niñas, tú no lo ibas a hacer o no fuiste o algo así, un enredo así que hubo? Ella sabe lo que dijo. Que le va a decir a tu mujer la clase de hombre que eres. Infiel. ¿Ok? Entonces, no vengan a hacerse los muy amiguitos, los muy amiguis, te amo, paz y amor. Dejen de hablar de mí. Para ustedes medio salir en televisión, medio salir en un programa de farándula, medio salir en un posteado en las redes, dejen de hablar de mí. Tienen que hablar de mí, de Verónica Saltos, de la mujer que ustedes critican, odian, se mofan. Tienen que hablar de mí para ustedes salir y revivir como muertos vivientes en las redes sociales. Si tanto, yo soy de menos para ustedes, ¿para qué me nombran? ¿Para qué hablan de mí? ¿Para qué me nombran si ni siquiera yo los he mencionado durante tantos meses? Cada que sales, Andrea Bucarán, a hablar de mí, siempre sales colgada en las redes sociales. ¿Gracias a quién? A Verónica Saltos, la mujer que hablas tanto. Porque tu tema en las redes sociales es que tienes un marido, tienes el otro, te puso los cachos, ya dejaste ese hace una semana, te saliste con otro, lo dejaste en esa semana, regresaste con otro. O sea, ya, brother, déjame en paz. Sigue vacilando, gallina de pueblo. Porque, ¿sabes por qué eres gallina de pueblo? Porque te comen a escondidas. Por eso eres gallina de pueblo. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento. Suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook. Dale compartir a este contenido. Gallina de pueblo. Vamos en este momento con Verónica. Prepárate. No es la única. Esta noche, doble paila. Vamos a ver el video de la fucsia. ¿Qué dice la fucsia? ¿Y de qué manera ataca a las pelinegras de la farándula? ¿De qué las tacha? Lo vamos a escuchar en este momento. Sin atacarse. Y como que se le hace un color raro a la narcisa. Vamos a ponerle esos negros que cargan todas esas preparadas. Para ver si también la prepara a la narcisa. Van a ver cómo va quedando Narcisa. Vaya, Narcisa se ha hecho pelinegra. Se va a parecer a todas esas preparadas que andan por ahí. Se va a parecer a todas esas
preparadas que andan por ahí. Todas tienen el pelo negro. Ella también quiere ser una chica preparada. El banquete es todo suyo, Verónica. Bueno, vamos a empezar por el color, el tono de cabello. Es como que yo diga a todas las mujeres de cabello fucsia son cabezas huecas. Todas. Y te voy a recordar algo. ¿Te acuerdas cuando tu marido te decía que por lo menos te pongas una peluca de pelo negro? ¿Por qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te rogaba que te pongas una peluca de cabello negro para que dejes de usar ese pelo fucsia de payasa? Ok, si tú no recuerdas todos los cachos que te ha puesto tu marido, todos han sido chicas de pelo negro. Quizás por eso le tengas tanta riña a las mujeres de pelo negro. Dices, ay no, es que todas las mujeres de pelo negro son preparadas. ¿Tú no te acuerdas de tus antaños? ¿Tú no te acuerdas cuando existía Fizz? Que entrando a Fizz, tú me dijiste a mí que querías ser preparada. Te va a recordar otra cosa. Mira, las mujeres preparadas, por lo menos, obtienen su dinerito trabajando por necesidad, dicen ellas. Y tú le pones los cachos a tu marido con el hermano de tu cuñado, de tu cuñada. Entonces, ¿o no te acuerdas? Y te voy a dar el nombre. El esposo de tu hermana tiene un hermanito que con él le pusiste los cachos, ¿o no te acuerdas? No te metas conmigo. ¡Ah! Y anda listándote porque el 18 de abril tenemos de nuevo que vernos face to face. ¡Ay no! ¡Sorry! Me equivoqué. Me había olvidado que por miedo pediste la audiencia por vía Zoom. Porque te crees famosa, porque te crees de Hollywood, porque te crees la gran mujer y famosa del Ecuador y no eres nadie. Lo único que eres en este país, eres cachuda, ridícula, payasa, gorda y fea. Mátenme en las redes sociales las mujeres que son gordas o lo que sea. Porque sé... ¡Payaso! Exactamente, porque sé que eso es lo que van a hacer. Mira, cara de cuáquer, porque todo el mundo sabe que de esa manera te llamo. Pero el crudo. Cara de cuáquer crudo, exactamente. Un día ella dijo, ay, por lo menos los huecos se van, mija. Tienes 7 años sacándote esos huecos de la cara, ¿y cuándo se te van? Llamen a la prefectura. Exactamente, para que por lo menos te barra el rostro. Mira, ¿sabes qué? ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo ni siquiera te tomo en cuenta. Tienes que hablar de mí. Otra. Eres una más en la lista de las payasas muertas en las redes sociales. Tienes que hablar de mí para que te saquen ahí. Porque te tienen vetado en los otros canales, porque no das contenido, porque eres un cero a la izquierda, porque ni siquiera sirves para atender a tu marido siendo cachuda y más aún vas a servir para estar en la palestra pública. Reinaldo, ¿qué dice en la defensa de la bueno, juicia? Bueno, Verónica, yo te he escuchado. Ya, yo entiendo que Verónica está resentida, tiene tus problemas personales por Andrea y por la fucsia, eso ya eso es evidente. Pero ¿sabes qué? Que usted me diga resentida, ¿por qué? Pero no te ataques, Verónica. No te ataques, tú no puedes en ningún momento menospreciar a estas mujeres, porque sí que tienen que hablar de mí para ser famosa. Discúlpame, Andrea tiene una trayectoria. ¿De qué? Andrea Buscarán tiene una trayectoria, aunque te duela. Aunque te duela, tiene un nombre y tiene un nombre aquí en el Ecuador, como dígame, cantante, como lo que sea, pero tiene. Y la fucsia también tiene muchísimos seguidores. O sea, yo diría, no puedes menospreciar a la pared. Está bien que no te lleve, pero tampoco la vas a estar basurita. Si tú tienes, si tú estás acostumbrada a que vas y que contestas a todo el mundo, aquí tú me respetas. Y me respeta mi decisión, porque están a la par contigo. A mí me interesa, yo estoy en un espacio de farándula, igual que tú, lastimosamente tengo que compartir ser contigo. Aprende a respetar a Aprende a respetar tú. Aprende a respetar. Yo te estoy tratando como él, pero aprende a respetar. No. Usted está acostumbrado a disparar a la gente, pero a mí no. ¿Cuál es tu problema? Aprende a respetar tú, supuestamente como varón, porque me tienes al lado, soy mujer, soy madre, soy hermana,
y tienes que respetarme y no alzarme la voz. No te estoy respetando, que tienes que aprender a no atacar. No me interesa. Perdón, se ataca por gusto. Quiero que te quede claro algo. Yo no debo de atacarme por mujeres que ni siquiera existen ya en la palestra pública. Sí existen, no sufra. ¿Por qué existen? No sufra, Verónica. Sí, ¿por qué existen? Porque me nombran a mí. ¿Por qué más van a existir? Eso es lo que tú dices. Es que eso lo ves. Ellas tienen sus seguidores, por Dios. Ya, y los seguidores que le van a... Andrea siempre está Andrea y la puse será la Los seguidores ahora mismo la han sacado a la luz pública a Andrea o a la fucsia. No, ¿quién? Tienen que nombrarme a mí para salir a la palestra pública. Por buenita no es ese. Usted, por algún billetito bajo le han de haber pasado para que le defienda, porque usted perfectamente sabe. Negativo de la purga, purga, mira, purga. Miren, purga. Miren purga. Esto en calentito es una cosa de no creer. Un besito, Andreita, un besito, Fuxi. Y a los aunque maridos, y a los maridos de Andrea también. Aunque algunitas no les guste. Perdón, Okay. Yo no me siento atacada. En realidad, a ver, quiero que le quede claro a alguien, a todos ustedes, yo no me siento atacada de personas que no existen en mi vida. Yo vuelvo y repito, yo estoy contestando a todos ustedes porque estoy en un espacio de farándula. En segundo lugar, la trayectoria que tuvo la señora Andrea fue hace muchos años atrás. Que trabaja en novela, que la mamá de Tarzán, hace muchos años atrás. Nadie lo sabrá, ahora nadie en lo día anda como mierda en marea de programa en programa y no se queda en ni uno. Y yo aquí, teniendo mi sueldo, ahora mismo, hoy, cogieron, me llamaron de un programa de farándula en Colombia, internacional, se vienen muchos proyectos más. Y ve, yo estoy callada. Y sin embargo, su íntima, a la que le manda besitos hipócritamente porque usted habló mal de ella aquí, viene y dice, ay no, ella sí tiene trayectoria. Hace muchos años, como yo también tuve trayectoria, hace 10 años, en RTS, 6 años y otros programas más de farándula. Pero sigo vigente. ¿Y tú? Caduca. Ok, vamos en este momento, nos estás viendo en YouTube, querías paila, paila, te estoy dando, suscríbete, activa la campana, somos la aplanadora del espectáculo Calientitos. Vamos en este momento con Claqueta, vámonos con los avances, esto no es nada. Hoy día realmente llegó el eclipse verdadero en la farándula, se oscureció de repente el día con toda la información que revelamos aquí en Calientitos. Ahí está, a la izquierda, Gabriela Pazmiño, ¿cuál es la verdad detrás de su renuncia a RTS y a dónde se va? Hoy te lo revelo. Donde hay graves acusaciones, muy graves, muy graves. Hoy te vamos a contar de qué lo están acusando a Donde y su novia, Emilio Pinargote. ¿Cuál es la verdad detrás de su no debut en Ecuavisa? Ni siquiera debut de despedida, ni siquiera apareció la sombra de ese hombre. Hoy te contamos qué fue lo que pasó realmente y el dúo del Ecuador involucrado en caso Purga es la pregunta que en instantes vamos a responder aquí porque ellos ya hablaron. Por cierto, bonus track, esta noche también habló Toledo, el abogado de la Jaume, por primera vez. Nos va a contar realmente qué es lo que pasa y qué es lo que hay en esa agenda, su versión. Y también otra primicia que todavía no te puedo revelar, eso en instantes. Suscríbete y activa la campana. Vamos en este momento con Lacito, se va a la paila, Lacito. Por payaso esa también. Lacito, parece que pasa el tiempo, pero no pasa o no supera que no la traga o que no se tragan con Silvana Torres. La tiene presente cada rato. Y cuando existe la oportunidad, la nombra. Ahora el pito se armó porque Silvana sacó una entrevista de Renier en la mañana. Lazo la sacó en la tarde. Pero lo que no dice ninguno es que el pito reventó aquí primero. Vamos a ver y los mando la paila a los dos. Prepárense. Darle un beso. ¿Quién? Gracias por estar pendiente de mis entrevistas, de mis temas, para que sí, tú puedas sentar en la silla a tus entrevistados y hacer el trabajo. Aquí te damos masticadito todo, así que continúa. Le dijiste vaga. Muy bien, quisieras hacer lo que estamos haciendo, pero no puedes, bebé. No sé qué. Chao. Chao. Que ya me quites. A ver, aquí hay una realidad. Los temas de farándula, los principales, explotan aquí. Eso da contenido para que otros vayan y busquen y hagan la entrevista. Así de fácil, no nos hagamos los tontos, así de fácil. Pero ahí viene la parte que a ellos les juega en contra, porque Lazo, en su afán de promocionar la entrevista, sube la foto, sube el video, entrevista a fulano, entrevista a mengano.
cuando él sabe que tiene una archienemiga declarada que es Silvana. Entonces, al ver la foto, al ver el video, y Silvana lo tiene servido allí, a mesa puesta en esa televisión, ¿qué es lo más lógico? Que ella lo invite o lo llame primerito a su programa en la mañana. Así de fácil. Entonces, Lazo, ¿por qué se va a la paila? Por estar promocionando. Es mejor, al menos en farándula, que es tan celosa, que es tan recelosa, quedarse calladito, no decir nada. Y cuando tengo el programa, ¡boom!, el estocazo. Pero Lazo no hace eso. Luego está que se queja, como lo estamos viendo en ese momento. ¿Y qué es lo único que denota? Que si bien es cierto, existe o podría existir una rivalidad profesional, no sé en qué rato empezó, porque siquiera me interesa, lo que sé es que sí está marcada. Y que al menos del lado de él, no es superable. Ella, en su momento sí lo nombra, lo indica, pero creo que es mandado a hacer. Uno debe estar seguro de lo que es y dónde está y lo que estoy haciendo. En este momento, ¿Lazo es superior a Silvana Torres? Sí, sí es superior a Silvana Torres. En su momento, ¿Silvana Torres fue superior a Lazo? Sí, fue superior a Lazo. Pero la vida es así, va cambiando. Un día estás acá arriba, otro día estás abajo. En este momento, Lazo está arriba y Silvana está abajo. ¿Está apagada? Sí, está apagada. ¿Está en un matinal? Sí, está en un matinal. El segundo canal más visto del país. Pero no es lo mismo. Silvana, cuando estaba de boca en boca, era su salsa. Brillaba. Hoy por hoy es una estrella apagada. Ahora. Bueno, yo creo que el tema de los egos es una situación que está de más, ¿no? Cada quien debería trabajar por lucirse en cuanto a lo que uno es, sin estar viendo cuál es el trabajo del uno o el otro. Está más que claro, y siempre yo dejo el tema personal, y me encanta y me fascina hablar la parte profesional. Y sin duda alguna, para mí Silvana en su momento fue una de las mejores reporteras por esa picardía que tenía al momento de hacer sus entrevistas. Pero considero que hay etapas y que uno debe de ir evolucionando, y ahora debe de disfrutar la faceta que está viviendo en este matinal, donde se le ha dado la oportunidad de hacer entrevistas y demás. Inicia esta situación porque ella envía una punta y evidentemente la cito que está en el apogeo, está en el clímax de ser uno de los mejores reporteros de este momento, pues evidentemente iba a tener una reacción. Y por eso es que él le contesta, porque él estuvo tras la noticia, como en su momento Silvana Torres estuvo, y él la consiguió, y evidentemente, como lo puntualizó Santiago, ella lo tenía en su canal de manera fácil, lo podía sentar y hacerle la entrevista, mientras que la cito tuvo que buscarse, como buen reportero, que en su momento también ella lo fue, buscar la entrevista. Yo creo que aquí no hay que hacer comparaciones, siempre he estado en desacuerdo con las comparaciones. Cada persona es un mundo distinto y cada persona debe de lucirse en cuanto a su trabajo. Yo me considero una profesional que trabaja al 100% entregada con amor y pasión por mi trabajo, y así mismo creo que cada uno de ustedes. Ahí está de más el hecho de una persona creerse más que la otra, porque cuando ya no estamos, ahí es cuando nos duele en el ego no ser las personas que fuimos antes, porque no supimos en su momento pisar sobre la tierra y ubicarnos en tiempo y espacio. Verónica. Bueno, en este caso recordemos cuando Silvana Torres estuvo de boca en boca y ella lo dijo en su momento, no recuerdo exactamente las palabras, que ella dijo que estaba acá y que los demás estaban abajo. Pero lastimosamente la ficha le jugó ahora mal, porque el que está acá es Lazo y la que está acá es ella. Por eso yo siempre he dicho, no vociferes, no te jactes en hablar, no te golpees el pecho. No, ojo, no se lo estoy diciendo solamente a Silvana, sino a muchas personas, exactamente, a muchas personas que lo hacen. Porque tú no sabes en el momento que la vida te da un golpe. No sabes en el momento, sí, te puedes sentir... la mamá de King Kong. La mamá de King Kong, y que estás acogida en ese lugar y que nadie te va a sacar, pero uno nunca sabe qué es lo que va a pasar más adelante en la vida. No sabes con qué piedra te vas a tropezar. Y este caso fue de Silvana Torres, donde ella se golpeaba el pecho, se daba golpetones de pecho, diciendo que ella era la mejor reportera, la mejor presentadora, la mejor esta, la de allá, la acá. Y sí, hacía de menos a muchos reporteros, a muchos presentadores. Y ahora,
Silvana Torres está en un programa en la mañana que no puede exponer tanto la farándula. Y la Cito está en Los Hackers, donde es exactamente el único programa de televisión abierta donde está el boom. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Lazo está acá y Silvana está acá, en medio. Bueno, esto definitivamente es una simple guerra de egos. Con la experiencia que me da bien estar 30 años en el medio, señores, esto es del momento. Esto solamente si estás viviendo ahorita. En este momento, Lazo, como ya lo dijimos todos los que estamos aquí, Verónica inclusive, está top. ¿Por qué? Porque es el único programa de farándula. Pero si estuviera en este momento un de boca en boca, yo creo que ahí en ese momento, claro, estuvieran dándose porque no podemos decir que Silvana Torres. Silvana Torres, por supuesto que es una excelente reportera. Pero recordemos quiénes eran las grandes estrellas reporteras en un Vamos con Todo. ¿Dónde están ahora? ¡En ningún lado! ¿Qué pasó con las grandes, la gente que estaba en un Jarabe de Pico, en un Farandulero, en tantos programas de farándula? Ya no están en nada. Simplemente es momentáneo. Yo creo que las dos no deben pelearse. Perdón, yo creo que los dos no deben pelearse por quién es el mejor. Simplemente claro, hagan su trabajo, señores. Lazo es un excelente reportero. Es más, yo siempre he dicho que él es uno de los pilares fundamentales del último programa que hay de farándula en televisión abierta. Es él y Dite, porque son los que llaman las notas. Él se saca en el área. Y Lazo es un buen reportero y sabe hacerme la pregunta. Pero no podemos menospreciar una Silvana Torres, por Dios. Sería un absurdo decir que está por abajo. No, señores. Está por abajo porque quizás porque él tenga la exposición que tiene un programa de farándula. Pero eso es buena, cada quien en lo suyo. No se peleen porque yo soy mejor. Reinaldo, si tuvieses que contratar en este momento, te dicen, tenemos que traer a un reportero, un presentador de farándula, pero solo tenemos cupo para uno. ¿Es Silvana o es Lazo? ¿Para un programa de farándula? Sí. Ya, yo diría Silvana porque Lazo ya está en Hackers. No. Pero se lo puede sacar. Tú sabes cómo es la televisión. Ah, ya, se lo puede sacar. La verdad es que ahí sí tendría que sobrepesar a los dos. Yo, cualquiera de los dos es bueno. No, es uno o el otro. Uno del otro. Ya, voy a decir Silvana. ¡Queremos saberlo! ¡Queremos saberlo! Lazo, esa pelada, no, esa chiquita, oye, esa chiquita es intrépida. Yo he trabajado con ella, yo he estado con esta. Yo he visto que las que se mete por abajo de la persiana, la que se mete. Lazo también. Lacito también. No, el cuerpo no le da, pero Silvana sí. Okay. Lacito no te deja ni siquiera entrar a tu casa por hacerte la okay. Entrevista. Es verdad. Lacito se agacha, por favor. Él sí, o sea, busca la duda. Que se agacha, Lacito. Ok, vamos en este momento. Nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos en este momento con recomendaciones. Escuche bien lo que se viene. Sergio Morales, el spa más completo en La Garzota 2. ¿Quieres quitarte años de encima? Hombres y mujeres, vayan y aprovechen las promociones súper especiales. ¿Quieres borrarte tatuajes que te dejaron así, tu pasado tan marcado? Anda donde Sergio Morales. ¿Quieres ponerte colágeno? Anda donde Sergio Morales. Mira, ahí está Heredia haciéndose el Hollywood Healing. Sergio Morales es el único que tiene ese láser tan especial aquí en Guayaquil. Sigue la cuenta de Instagram, que es @sergiomorales.es. Y también lo puedes escribirle por WhatsApp, porque tiene un tecnológico para que aprendas y emprendas carreras tan básicas como la belleza y muchas más. En tan solo 2 años vas a tener ese título certificado y avalado por Sergio Morales y los mejores, el mejor tecnológico del país. Vamos con más en este momento. Aparecen los cabezones. Así es, porque la diversión con Smile Factory Animaciones y Eventos está para los grandes y también para el chiquito de tu casa. Así como lo escuchas, para los más pequeñitos tenemos caritas pintadas, cámaras de burbujas y por supuesto los personajes infantiles más relevantes. La temática que tú quieras, nosotros te la llevamos a la fiesta. Y también para los adultos, el abuelito que cumple 70, la mamá que cumple 50, el muchacho que cumple 18, tenemos todos los paquetes ya listos solamente para que tú los contrates. Llama al 0980-591820, 0980-790-847. Ya lo sabes, nosotros te asesoramos y por supuesto también te animamos todos tus eventos. Que tu momento importante no se vea empañado por una pésima, por un pésimo servicio de animación. Smile Factory Animaciones y Eventos, más de 10 años trabajando para llevarte sonrisas. Atención, hombres y mujeres, el último mes de la temporada playera para que te operes y puedas tener esa figura tan anhelada. Nariz respingada, chichis bien puestas, culito parado, silueta de avispa. Solamente lo consigues con tu belleza y las cirugías de Calientitos. Escríbeme al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. De una te digo cómo reservar tu cupo y vas a ver cómo en cuestión de días estás tuneado o tuneada por completa. Me encanta tu belleza. Cirugías plásticas, las verdaderas cirugías a mitad de precio. El resto cuento. Vamos con más recomendaciones que aparecen en pantalla. Ahí está. ¡Te encanta la coca! Sé que me estás viendo en YouTube, me estás viendo en Facebook, me estás viendo en Instagram. ¡Te encanta la coca!
Vamos a darle play a suscribirnos al canal de Yulexi Coca en YouTube con su hit mundial que es Lo que te perdiste. Ya tiene más de 1 millón de vistas, así que vamos a apoyar a nuestro Karol G ecuatoriana, que por cierto, en las próximas semanas, en los próximos días, va a lanzar un nuevo hit mundial. Así que estén pendientes de Yulexi Coca. En este momento vas camino al trabajo. La gente que nos ve en España, en Estados Unidos, vas en el metro, ponte la coca. Vas en tu carro, ponte la coca. Estás en una fiesta, ponte la coca. Estás en tu casa haciendo quehaceres, en la cocina, en el dormitorio, en el baño, te estás bañando, ponte la coca. Cualquier momento es una circunstancia especial para que te pongas la coca y escuches Lo que te perdiste, el hit mundial de Yulexi Coca, nuestra Karol G ecuatoriana. Ok, vamos con la paila. Vamos con Don Dai. Hay más paila. Hay paila acumulada esta noche y vamos a ver los mensajes que una cuenta ha creado en contra de Don Dai. No es la primera vez. Generalmente, si nos damos cuenta o recapitulamos, siempre a Don Dai se le van encima. ¿Se acuerdan del pito del circo allá en Machala? Los pitos en el desafío de la fama, la propia Normandía, ahora que se queja que supuestamente nunca le cumplió lo de la casa, que solamente ella lo creyó, por si acaso. Y ahora vamos a ver los mensajes que una cuenta ha puesto en Instagram. Según ellos dicen, desenmascarando a Don Dai. Vamos a poner la claqueta. Lea, por favor, allí de izquierda a derecha. La cuenta se autodenomina Don Dai Mentiras. Se preguntarán, ¿cómo sé todo esto? Pues soy una víctima más que habló con todos los implicados en su momento y ellos me conversaron estas injusticias. Los niños ganan menos de 350 al mes. Cuando él monetiza $50,000 en YouTube, pronto estrenará su casa y los niños aún viven alquilando. Recuerden, él les prometió esa casa, estudios, mejor vida. O sea, el signo de pregunta, ¿no? Como, ya está como, ¿cómo se llama esta chica? La chacatá. No, no, como la de desafío, como Normandy, dice. Él les prometió casa, estudios, mejor vida. Y no digan, para eso tienen padres, porque ellos trabajan desde muy pequeños actuando en el canal de este señor. Y lo justo sería, ya no entiendo ahí qué más dice, sería manden un, bueno, en el siguiente continúa diciendo, seremos sus amigos siempre. Y lo justo siempre sería que ganen igual, algo así. Bueno, seremos sus amigos siempre y cuando le sirvamos, le dejamos de servir y no somos más que envidiosos. Mamás de mis pequeños actores, ya reaccionen. No se dan cuenta que él a sus hijos los dejará cuando ya no les sirvan. Él continuará su vida, ya lo ha demostrado abandonándolos una y otra vez cuando tiene algún proyecto. Cuida a tu niña de este ser. Acá todos saben que él fuma mari, como dice Marisola, ¿no? Con su mujer en su casa mientras la niña está con ellos. Hazle una prueba a tu ex y verás. Ese pelabé ya no tiene componte. Lo hace delante de mis pequeños actores en plena grabación. Deduzco que el último post, la última historia, lo envía directamente al Salvador. Ok, y déjelo ahí para contar. Si ustedes se dan cuenta o analizan la historia de en medio, ahí se delata quién es, porque dice, seremos sus amigos siempre y cuando le sirvamos. Le dejamos de servir y no somos más que envidiosos. Quiere decir que es una persona que ya trabajó con Don Dai. Ahora, abajo, la parte iletrada, cuando dice continuará su vida, ya lo ha demostrado, que primero pone la A y luego pone la H, se ve que es una persona que no ha pisado la escuela. Típica iletrada o iletrado que con una red me creo, dice mamas, me creo una cuenta y comienzo a despotricar desde el dolor y el sufrimiento. Vamos a ver el resto de claquetas. Ponga por favor para ver qué más aparece en contra de Don Dai. Ahí está, ya leímos el de la izquierda, el de la derecha. Mire cómo dice, así me bajen la cuenta, así con H y con C. Sin tilde. Así me bajen la cuenta, me crearé mil perfiles. Me crearé. Más ayer, quien se canse primero, a ver, pero no a para ver, él Santiago, de decir tus verdades, Don Dai.
a ver con B de vaca. Y luego sube una fotografía de Elizabeth con el que es el papá de la niña, si mal no me equivoco, y dice, la bella dama, la Miss Salvador con el papá de su hija, que lo dejó por falta de dinero. Tiene la pinta, pero no el dinero de Don Dine. Además, vamos a ver, porque no es tan lejana. De hecho, sabe, o al menos demuestra que sabe secretos de Don Dai. Veamos a la izquierda una fotografía de una piel negra con un tatuaje en la espalda. ¿Y qué dice esta cuenta? Don Dai Mentiras dice, al parecer, Elizabeth no fue la única que se tatuó a Don Dai. Hasta allí, en todo lo que ha dicho, esta es la única que tiene ganada, porque está mostrando una fotografía y un tatuaje que es real, que es el diamante de Don Dai. Luego dice, una pandita también tiene. Ahí está otro tatuaje, que es un panda, que lo identifica a Don Dai. A la derecha le vemos otro tatuaje de un beso y dice, la de siempre, aunque te duela, sabes que no lo puedes dejar solo porque la jefa siempre escribe. ¿Qué es lo que denota o intenta decir? Es que Don Dai, a pesar de tener novia, supuestamente siempre busca a esta peli negra para buscar consuelo. ¿Hay más o no? Ok, hay más. Y la ataca. La ataca a Elizabeth, vemos a la izquierda, sube esta cuenta donde hay mentiras, sube una fotografía del antes y después de Elizabeth, la vemos pelinegra, sin cirugías, de la derecha ya rubia con cirugías. Y dice, con razón, la cara de gorila es igualita, la disque bonita. Hija, échele escarcha, que mi niña no pega ni con brujita. Luego etiqueta en su afán de sacar a relucir o que se la nombre a todas las páginas de farándula subiendo esa foto delante de Elizabeth. Dice que su niña no pega ni con brujita, o sea, está hablando de la hija de Elizabeth. No, ahí. Yo creo que habla de Elizabeth mismo, solo que le dice como que niña, échale, como dice Verónica, ¿cómo es? Niña. Y la dice, hija, échale escarcha, eso. Que su niña no pega okay. Ni con brujita. Y a la derecha vemos una foto donde sube a Elizabeth desnalgada, obviamente, peli negra, y dice que es natural y se le ríe. Eso es lo que sube esa cuenta que dice donde hay mentiras. Eso fue hace como 2 días. Voy a verificar en este momento si la cuenta todavía existe o ya le han dado de bajas. Porque en un mensaje de los que dice, claramente es, dice, yo así me bloqueé en la cuenta, voy a crearme más cuentas y voy a seguir despotricando en contra de Don Dai. Estoy buscando en este momento donde hay mentiras, no existe, ya no está. Qué horror. No está, le han dado de baja. Ok, repito, y llegó a lo mismo, a la misma conclusión. Quien estaría detrás de esa cuenta se nota que es una persona ardida, picada. Primero, porque parece, o al menos donde termina, es hablando del lado sentimental de Don Dai, como diciéndole, sí. Mira, yo estoy ardida porque está contigo y no está conmigo. Entonces sí. Ahora hablo y trato como que de armar todo rompecabezas y diciendo, mira, estuvo con fulana, hasta se lo tatuó y demás. Lo que está hablando o lo que se ve allí en historia es solamente la envidia, que está picada o está picado, que está ardido o está ardida por algo que quizás en su momento tuvo, que ya no tiene, o quizás en su momento que quiso tener y que Don Dai nunca le paró bola. Y nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Dónde están las pruebas? La única prueba que va a ser agache es la del tatuaje de la chica atrás, que es, efectivamente es el logo de Don Dai, que dice diamante Don Dai. Pero del resto no hay pruebas, la cuenta ya fue dada de baja. Lo único que se denota es que le tienen pica a Don Dai. Sea lo que sea, ha conseguido algo. Y los que no han conseguido son estos, los ardidos que comienzan a remeter, a buscar de qué manera tratar de sobresalir o causar daño. Pero a Don Dai creo que le llegue esto, no creo que le afecte, no, en lo absoluto. Mira, si nos ponemos a analizar y la única persona que sale en estas imágenes es la chica que tiene el tatuaje. Sí. Podría pensar yo mal. Justamente. Ella, en la vida. Se le acabó la contención. Que vendría de esa parte, ¿no? Santiago decía en su último comentario, en la parte final de su comentario, de que hay personas que quieren figurar o hacer daño. Aquí no quieren figurar. Aquí lo único que quieren hacer es daño. Con las cuatro letras así en mayúsculas. Porque nosotros hemos visto el trabajo que ha hecho Don Dai profesionalmente y le ha rendido frutos porque ha sabido cómo manejar el medio y cómo aprender a aprovechar las oportunidades, ¿no? Las mismas que se les ha dado a los pequeños actores, que si bien él en su momento ha tenido que
continuar con otros proyectos, pues es porque, como cualquier persona, si se te abren oportunidades, debes de tomarlas, ¿no? No debes estar anclado a un solo proyecto, ¿no? Entonces, eso no lo hace mala persona, más bien demuestra que es un hombre que tiene muchísimo talento. Yo siempre he ponderado el trabajo que hace Don Dai, porque es muy inteligente. Ha sabido aprovechar, no como muchos, y me incluyo, o sea, muchos no sabemos aprovechar nuestro espacio con nuestras oportunidades que se nos dan en pantalla, pero Don Dai sí ha sabido sacarle provecho y mucho jugo. Y es uno de los talentos que más ha facturado sabiendo cómo manejar el medio. Tiene su página en YouTube, que si mal no me equivoco, Santiago, corrígeme, tiene 10 millones de suscriptores, ¿no? Creo que sí, sí. Entonces, imagínate el nivel de profesionalismo que tiene, que ha llegado a captar ese número de público. Y punto a favor lo que dicen. Ajá, justamente eso iba a decir, Angie, porque, a ver, Don Dai, me atrevo a decir que, de hecho, es el único en Ecuador, que ha logrado sacarle el jugo a YouTube porque su contenido, claro, es internacional. Es internacional. ¿Cuántos millones de niños no existen en el mundo que les sale recomendado y que ven el video? Ese es un punto muchísimo a favor de Don Dai. Entonces, el único. Entonces, no podemos, sencillamente, porque no estamos de acuerdo con algunas cosas de una persona, tratar de mancillar, dañar, menospreciar al otro, que en su momento sí, quizá él puede dar más o puede hacer más por estas personas, pero ha hecho lo necesario, que es dar las oportunidades. De ahí en más, cada quien sabrá cómo sacarle provecho a esa oportunidad que se le ha dado. Entonces, lo único que yo siento y creería y pienso es que la persona que está detrás de esto es solo alguien que está, como dice Santiago, ardida, dolida, porque es con femenino lo que va por aquí. Porque el hecho de sacar a la otra persona, y me inclino en que es alguien que mantuvo algo con Don Dai en algún momento, es que se enfoquen en el pasado de Elizabeth Cader. Porque en el peor de los casos, si tú tienes algo contra Don Dai, deberías enfocarte contra Don Dai y no contra su pareja y empezar a sacar el pasado de que si se ha hecho cirugías o no, o que si no la va a superar a la otra. Es a mujercita. Mí, sencillamente, me da la impresión, que puedo estar equivocada, de que es una persona, una mujer, que en algún momento tuvo algo con Don Dai. Vagina. La verdad que sí, literal. Esto es recontra que he visto, que es una mujer ardida, dolida, sufrida, atacada por ver la felicidad de Don Dai. Sí, en su momento yo hablé de Elizabeth, porque sí, me enoja cuando una mujer se quiere hacer la mustia, cuando una mujer ataca y señala a las otras, cuando en su país escribieron hacia las páginas de farándula de acá de Ecuador diciendo quién es ella, de dónde viene y qué es lo que le gusta. Entonces, ahora yo creo más bien que las personas, esta mujer, la de pelo negro, que sale atacando en las redes sociales, haciéndose perfiles falsos de Don Dai, me di cuenta que quizás salta porque sale Elizabeth Cader a decir que es natural, que gracias a Dios es felizmente natural. Cuando estamos viendo una foto de sus pasados, que la nariz no la tenía fina, que ahora en día se ha hecho un derrier, que ahora en día se ha puesto labios, se ha hecho unos mínimos retoques, pero son retoques. Entonces, quizás por esa manera ella se presenta en las redes sociales diciendo que donde hay esto, lo de allá, lo de acá. Pero discúlpame, yo creo que las madres de los niños que tiene ahora mismo a cargo donde hay son felices, son agradecidas, que gracias a Don Dai tienen un sueldo. Y si es que no es más, porque recordemos que Don Dai ha hecho circos con estas criaturas. Don Dai no se lucra de ellos. Don Dai hace un buen trabajo, Don Dai tiene un nombre, Don Dai es actor. Entonces, esta persona sí se la siente atacada. Dice en sus redes sociales, duela quien le duela, soy yo, o bueno, en fin, eres la tirona de Don Dai. Pero de eso no pasas. Reinaldo. Bueno, definitivamente aquí lo que yo veo es una mujer despechada,
como tú viste las que están aquí, señores, la mujer despechada, la mujer despechada es más peligrosa que un... No, me refiero a que con mujer, al género mujer. No digo como usted. Acabo de decir que con el género femenino, una mujer despechada es más peligrosa que un alacrán volador, más peligrosa que un mono con gilet, más peligrosa que un tiroteo en un ascensor. Y ahí está la prueba. Eso sí, vea, mijita, a usted yo le recomiendo. Yo sí me he pegado mi tiroteo en un ascensor. Ya, usted será despechada, mijita, pero por Dios, vaya a la escuela. Créame que me dolí el ojo. A ver. Me hacía el ojo cuadrado, ¿cómo es? El ojo así. Sorry que lo interrumpa, por eso yo digo, ha de ser su cualquier destrave eso, de Dondai. Sí. Porque Dondai no, porque Dondai es de Mapasingue del oeste. Porque Dondai no va a coger a una mujer iletrada así de en serio, como una novia. Ay, duele luego oler eso. Bueno, para pegarse su tiroteo a un ascensor no necesitas ir a la universidad tampoco, no puede ser cualquier persona, pero yo sí creo que es una persona dolida, que tal vez yo lo que pienso es que salía con un Dondai mucho antes de Elizabeth y obviamente le pagaba sus costeos, su cabello, porque esta chica de pelo negro también se la ve que ha tenido sus retoques. No me venga a decir que así nació, señorita, por favor, porque no tiene nada de malo pegarse de vez en cuando. La filtriza. Así, exacto, y no solamente eso, llegar al quirófano no tiene absolutamente nada de malo. Si tú tienes los recursos económicos para operarte de pies a cabeza y cambiarte hasta la identidad, no pasa nada. El problema es cuando estás operada y te crees natural y empiezas a tirar sátiras a las demás personas que no han tenido ninguna cirugía y a empezar a llamarlas por sobrenombres. Entonces yo creo que ahí está el verdadero problema y es donde la hacen aterrizar, en este caso Elizabeth, que yo personalmente no he visto que ella se haya creído la mamá de Tarzán con la nueva cara y el nuevo cuerpo que ha tenido supuestamente por cirugías. En todo caso, ama de casa, si usted es operada o no es operada, eso no importa. Lo importante es lo que usted tiene aquí, aquí, y lo que saca de su corazón. Ya estoy como la Cintia Copiano, ¿no? Pero bueno, es la verdad, es que es la verdad. Al final del día, cuando tú encuentras a la pareja idónea, no se va a fijar tanto en el cuerpo, porque así es, creo que la convivencia, ¿no? El matrimonio cambia muchísimo. Entonces, cuando tú encuentras a la pareja perfecta, no es 60-90, 90-60-90 con músculos, no. Es simplemente una persona que sea empática, receptiva, acomedida. Y yo creo que eso es lo que al final vale. Y si Dondai eligió a Elizabeth Cader, es porque debe tener esas cualidades emocionales y sentimentales, más allá de que si es guapa o no es guapa. Que para mí, en la foto donde es sale enferma, supuestamente sin cirugías, está muy bien, está guapa, que se haya hecho su retoque, bueno, ella sabrá por qué lo hizo, porque es más, recuerden que ella participó en el Miss Salvador, ¿no? Entonces, no sé esta chica, la que de pelo negro que sale ahí, que yo intuyo que es ella la que se crea estas cuentas, a dónde habrá llegado, ni a reina de Mapasingue. Vámonos en este momento con... Pero antes, nos está viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana, nos está viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con Gabriela Pazmiño. ¿Y qué es lo que pasa realmente con ella? Vamos a ver la claqueta de la publicación de Diario Expreso y del artículo escrito por Ingrid Balseca. ¿Qué es lo que dijo referente al supuesto encontrón que tuvo la Pazmiño con el productor de su programa, tras bastidores, por una de las invitadas que estuvo allí de por medio? Pitote en RTS fue como nosotros lo titulamos y ahí está. Léalo, por favor, allí de izquierda a derecho. La publicación de La Balseca. Detrás de cámaras del programa Noticias de la Mañana de RTS surgió un problema. Gabriela Pazmiño renunció por una pelea con el productor Mario Naranjo. Todo se dio por una de las jóvenes que acuden para hacer una audición en vivo con el fin de ocupar el puesto de Emiliana Valdés. La modelo Smirnova Ash no supo responder una pregunta que le plantearon de un momento a otro. Según los testigos, la experimentada presentadora le hizo una broma, lo que provocó que la también reina de belleza pase un mal rato. Como le pidieron a Gabriela que en una próxima ocasión ayude a las novatas, se enojó. Se enojó mucho, alegando que tratan de dañar su carrera. Ahí no terminó el conflicto. El jueves 4 de abril le dijo a la directora de noticias, Mariuxi Padilla, que iba a renunciar. Mariuxi, su pana, Reinaldo. Así es. La Mariuxi. Que iba a renunciar porque, según ella, no la quieren y no la apoyan. Su jefa debió armarse de paciencia. Vamos a ver y a continuar con este artículo porque hay más. Ahí está la mitad de la historia. Hasta allí, supuestamente, Gabriela se molestó
y ahí está. Eso es como lo tituló El Expreso, El Expresiones, en su cuenta en Twitter. Gabriela Pazmiño se va de RTS. Dice, detrás de cámaras del programa Noticias de la Mañana de RTS surgió un problema. Gabriela Pazmiño renunció por una pelea con el productor Mario Naranjo. ¿Hay otra grieta más? Ok, bueno, ahí está la historia. Reinaldo, ¿qué es lo que te cuentan tus fuentes allegadas a ese canal? Pero antes de escuchar a Reinaldo, vamos a ver el video. Porque Gabriela Pazmiño esperó algunos días. Y había un video donde ella dice efectivamente qué es lo que va a pasar, si renunció o no renunció. Yo ya sé la verdad. Ella va a estar ausente 20 días, lo hicieron público. Pero ¿a dónde se va? Yo te lo voy a decir. ¿Tienes el video? Ok, ruédalo. ¿Qué pasa con los canales? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, por aquí dándome una manito de gato. ¿Qué tal? Y súper juiciosa con el tratamiento de mis ojos porque no puedo maquillarme en 15 días. O sea que es súper chévere porque en esos 15 días no voy a estar en el programa. Y no porque he renunciado, porque no he renunciado, por si acaso, ya que tanto están hablando, eso es falso. Y bueno, así que me viene muy bien esta para porque no me puedo maquillar. Miren que ni siquiera me estoy poniendo producto aquí abajo porque quiero recuperarme súper rápido. Tengo una irritación muy, muy grande en mis ojos y se estaba produciendo mucha picazón y resequedad. Pero ahorita estoy súper bien, así que bueno. Espero que estén bien también ustedes, les mando un besito grande. Ok, la versión de Pazmiño es que, según ella dice, que nunca renunció. Sin embargo, la versión de La Balseca en El Expreso es que sí renunció, pero no fue aceptada la renuncia por parte de Mariuxi, que es la jefa. Allí hay una contradicción. Lo que sí concuerdan es la parte donde dicen que Gabriela ya, de hecho, no está en la mañana, está ausente porque se va a España. Está de aniversario, está de lo más romántica, de luna de miel con su esposo, entonces han decidido irse a Europa para pasar y celebrar ese momento tan romántico. Esta es la segunda parte, ok. Veamos el desenlace de lo que dijo La Balseca en El Expreso. Léalo, por favor, Angie. Además, se la vio triste y llorando junto a Isaac Delgado. Los doctores invitados al matinal se dieron cuenta, no entendían lo que ocurría, que en el camerino todos comenzaron a comentar la situación, incluso el chico de la limpieza. El resto de sus compañeros prefirieron mantenerse al margen. Los que conocen a Naranjo afirman que tiene una personalidad explosiva y visceral. Perdón, que me acordé de algo. Sacó las garras para poner orden. El viernes 5, Mariuxi renunció a puerta cerrada con los involucrados. Se reunió, perdón. Limaron asperezas. Ahí está pendiente, Luisita. Limaron asperezas y lo de la renuncia quedó en nada. La presentadora se ausenta con mucha frecuencia del espacio, ya sea porque viaja a Panamá o Europa. Desde la próxima semana no estará durante 20 días. Ingresará Soledad Barberán como reportera, es lo que se dice también en redes sociales. Reinaldo, ¿qué has escuchado? Bueno, te cuento que tan pronto calentito dio la noticia, tuve una llamada pues de la fuente de quien escribió esta información dentro de Diario Expreso y me aseguró que todo es absoluta verdad y personalmente yo sí creo en Ingrid Balseca. Yo la conozco como una excelente profesional. Tiene buenas fuentes. Ella tiene excelentes fuentes y antes de exponer una situación como la que estamos viendo tiene que verse asegurado de todo. Definitivamente pasó eso. Además, les cuento algo. Yo también tengo mis fuentes, mis conocidos, como los tiene Santiago, como los tenemos todos los que estamos acá. Y efectivamente eso sucedió eso, ¿no? Acá se está criticando el mal genio visceral, histérico, todas las locuras de Mario Naranjo, que yo lo conozco de muchísimo tiempo atrás. Y atrás. A Mario, te conozco de atrás. Entonces sabemos de qué pata cogea y sabemos que de pronto si hiciste el vivo y comenzaste con tus cosas. Pero en todo caso aquí me sorprende que mi amiga y Mariuxi haya sido la que haya cortado cosas acá y definitivamente ya haya solucionado. Pero de que fue verdad, es verdad. Obviamente, tiene que haber sido el señor Mario Naranjo y la gente del mismo canal que tienen que haberle dicho a Gabriela pues que exponga una verdad un poco maquillada, pero de que pasó, pasó. Es más, yo la llamé a Gabriela, le escribí varias veces, ella me dejó en visto, me escuchó, pero prefirió no emitir comentarios porque asumo que tenía una orden directa de su jefe. Pero de que sucedió, personalmente yo sí pongo la mano del fuego por Ingrid Balseca de que pasó. Ok, ahí escuchamos lo que nos cuenta Reinaldo. A raíz de esto también circuló enseguida, se alborota y enseguida arma un desmadre donde no existe. Simplemente la cuestión es informar. E informar la noticia completa.
no por pedazos, no lo que me conviene, y armo una película donde no existe. Yo también le creo a la Balseca y voy a hablar a favor de ella, porque enseguida se corre el run run que supuestamente la Balseca la habían votado por escribir este artículo. ¿Qué? Lo voy a aclarar por si acaso. La Balseca hace mucho tiempo que ya no trabaja de manera directa para El Expreso. Cuando vino la época que comenzaron a liquidar uno a uno, cada uno se ponía de acuerdo de qué manera quería ser liquidado y de qué manera que quisiera seguir trabajando con el diario. Algunos como servicios prestados, otros dijeron, yo no quiero trabajar ya para nada. Aquí estuvo sentado Santiago San Miguel y dijo, yo me desvinculé por completo del Expreso. A mí me dijeron que se acabó mi contrato, que me iban a liquidar por tantos años y se acabó. No quiero trabajar ni siquiera como servicios prestados. Ivonne Lago también estuvo aquí sentada. ¿Y qué dijo? Estoy hablando de ejemplos de ese mismo diario, por si acaso. Ivonne Lago que dijo, ok, yo sí acepté seguir trabajando como servicios prestados hasta cierto tiempo. Me cansé, me cabrié y los despaché. No quiero saber nada más de ellos. La Balseca en este momento sigue trabajando como servicios prestados para El Expreso. ¿Qué quiere decir eso? Que, okay, te doy una nota, me pagas tanto por esta nota. Te doy otra nota, me pagas tanto por esta nota. Y se acabó. Pero no tienen una relación de dependencia total. No está ni afiliada, ni recibe décimos, ni recibe sueldo, claro, ni nada. O los paparazzi. Es así, por nota, tal cual, como una paparazzi de la USA. Sí. Entonces la Balseca mandó su nota, nosotros nos encargamos de reventarla y ahí están las reacciones. Por lo tanto, y por lo que ha pasado, están expuestas las dos partes. Usted saque sus conclusiones. Ani. Bueno, la verdad es que me parece que Gabriela Pazmiño, como talento, es siempre va a ser muy buena para un matinal, para animar. Ella sí sabe la diferencia entre una animación y una presentación. Creo que ahora, justamente que estamos viviendo este tema de que ya no hay tantos talentos antiguos y con trayectoria en televisión, ella marca completamente la diferencia. No estoy hablando de ella como talento, por si acaso. Entonces, me parece que ella es precisa en un espacio como el que está el matinal de RTS. Sacarla a ella por simplemente algo que a mí me parece absurdo. No sé qué será o qué vínculo tendrá el productor con la joven novata que fue a hacer el casting, que tuvo incluso que faltarle el respeto de tal manera, en caso de que haya sucedido así, a una figura como Gabriela Pazmiño. Y no solamente lo hablo porque sea Gabriela Pazmiño, sino porque creo que todos los talentos merecemos el respectivo respeto de todo el mundo con el que trabajamos. Este ambiente tóxico de la época medieval, de la época prehistórica, en el que el director gritaba como Tarzán, ya se acabó. Yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos aciertos, desaciertos, errores, y yo creo que lo mejor que puedes hacer es llegar a un trabajo. En este caso, yo llego a Calientitos relajado todo el tiempo, todo tranquilo. Santiago quiere decir algo, lo hace con respeto siempre porque valora los talentos. Así que yo a la paila, el señor Naranjo, porque me parece absurdo que por su mal carácter tenga que tratar mal a los demás, sea novata o sea con trayectoria. Así que si Gabriela Pazmiño se ausenta 20 días por el tema de su aniversario, pues qué bien por ella que pueda disfrutar de su romance. Y en el caso de que renuncie, pues yo tampoco la podría condenar y no la podría enviar a la paila, porque que me falten el respeto de esa manera, contra la trayectoria que tiene Gabriela Pazmiño, no se lo permitiría a nadie, absolutamente. Verónica. Bueno, tienes toda la razón y, bueno, como dice Gabriela, que sale de la televisión, sale una vez más de la televisión nacional y se va a vender hamburguesas para obtener todo lo que tiene, y me parece espectacular. No puede ser nada más. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Somos Calientitos, ¿querías paila? Paila, te estoy dando en este momento. Nos estás viendo en vivo, gracias por tu sintonía. Deja aquí abajo tu nombre, apellido y ciudad y dinos de dónde nos estás viendo para mandarte un saludo. Vamos en este momento con Toledo, el abogado de la Jaume. El abogado de la Jaume. Y el abogado de Mayra Salazar. Toledo defiende a las dos. A las dos defiende Toledo. Vamos a escuchar Leonardo en este momento. Toledo, entre tantas cosas, Leonardo Toledo, dice que sí, efectivamente, la Jaume se reunió con Mayra Salazar después que salió de la Penny en aquel diciembre cuando Don Chepo consiguió mandarla a vísperas de la Navidad. Y sí, Toledo también reconoce que la Jaume le dio una agenda a Mayra Salazar. Pero ¿qué decía que contiene esa agenda? Según la versión de Toledo, y él que defiende a las dos, escuchemos. Avengers.
Mayra, mira, aquí hay información que yo considero que es importante. Como tú estás en los movimientos de la justicia, como te manejas muy bien en todo, dame la mano, ayúdame, porque siento que aquí voy a encontrar información que me va a servir para un aumento de pensión. Entonces, esta agenda se queda en manos de Mayra Salazar. Pasa el tiempo, ambas pierden contacto. Dice Carolina que ella no le dio seguimiento a la agenda se queda en manos de Mayra. Cuando Mayra decide cooperar, entonces la cooperación es entregar lo que uno tiene, lo que considera uno que es importante o relevante. Pero resulta que Mayra tuvo en sus manos esa agenda mucho tiempo, algo tuvo que haber investigado. Entonces, cuando se está trabajando, se está puliendo, se está proyectando el tema de la cooperación, entonces entra la agenda. Ahora, la pregunta es, ¿la agenda tiene información relevante? Es que si no fuera relevante la información que hay en la agenda, yo no la hubiese presentado. Carolina lo que ha dicho es que ella le entregó la agenda. Entonces aquí hay un acto que se debe de entender claramente, y es que Mayra dice que Carolina le entregó la agenda y Carolina dice que ella le entregó la agenda. Para eso, o eso era la parte más importante de la versión que tenía que dar Carolina. El contenido de la agenda no lo sabe Carolina. El contenido de la agenda debe de ser estudiado por Fiscalía, y al final o más adelante Fiscalía va a decir qué encontró en esa agenda. Carolina no puede decir que en esa agenda no hay información relevante porque ella nunca hizo el trabajo de periciar, de revisar o levantar información. Ella no lo hizo. Ella lo que está diciendo es que esa agenda le pertenecía a su ex esposo. Pero la Fiscalía no ha dicho que allí no hay información relevante. Y no lo va a decir porque allí sí hay información relevante. Y como lo dije, es cuestión de días o de un poco de tiempo para saber públicamente qué es lo que arroja esa libreta. Más allá de eso o del tiempo que se tome la Fiscalía, ya un portal como La Posta le ha dedicado 2 días donde ya ha revelado transferencias de $80,000, porque estas cuentas hacen referencia a un gimnasio de la ciudad de Guayaquil, donde estos movimientos se generan, ingresan a un banco, luego pasan a otro país. Pero la pregunta es, ¿qué gimnasio genera $80,000 como para hacer transferencias y llevarlos a otra parte del mundo? Entonces, que quede claro que Carolina lo que sí dijo es que había entregado la agenda. Lo que no puede decir Carolina es el contenido que tiene esa agenda, porque nunca trabajó ella con el contenido. Ok, ahí lo escuchamos a Leonardo Toledo. Reinaldo, quiero empezar contigo porque tú eres próximo a Toledo. ¿Qué dato adicional te ha dicho referente a este tema o está callado? Bueno, simplemente, como tú sabemos, Leo es abogado de los dos. Él cuida muchísimo. Me sorprende de que haya dado la cara, porque él trata siempre de no dar la cara en esta situación. Y obviamente, como abogado de ambas, pues tiene que defender y dar su versión para su defensa, valga la redundancia, ¿no? Y hay que ver lo que pasa. Realmente, simplemente es el abogado que da su versión, como le digo yo. Hay que ver qué pasa con la contraparte, qué más datos van a salir a la luz. Pero hasta ahora lo que escuché, pues sí es creíble, es bastante. No encuentro fallas en la lógica todavía. Me atrevo a decir, de hecho, que la JAUME está hasta como callada, sí, silenciada, tranquila. Me atrevo a decir, a especular o a pensar que Toledo la tiene bien controlada. Bien adiplomada. Porque la JAUME, que esté así, es súper raro, y usted lo sabe. Ahora, bueno, este es un tema que la verdad debe ser manejado completamente por la justicia, ¿no? Son ellos los que deben determinar cuál es la culpabilidad o cuál es la vinculación que tiene cada persona, ¿no? Hasta el momento, considero que después de cómo se venía dando la investigación, que parecía que se iba acercando un poco más a posibles vinculaciones, después de todo lo que se ha dado, pues ha cambiado completamente el matiz y ha dejado de ser hasta un poco relevante, ¿no? Ya no vemos tanto la bulla en redes sociales, y creo que todos ustedes van a compartir conmigo este aspecto, que en un inicio era como que el morbo de saber cuáles eran los involucrados, la gente de farándula, pero de repente con la participación de Carolina Jaume se atenuó un poco la situación. En todo caso, habría que ver qué es lo que pasa en base a las investigaciones y que se vayan dando las versiones de cada uno de los que están vinculados. Bueno, yo en este caso la veo a Carolina Jaume como frenada.
porque obviamente no está sola, porque si estuviera sola, estuviera descarrilada, hablando puras barrabasadas en sus redes sociales como de costumbre. Porque recordemos que Carolina Jaume, si se le pegó un mosco, que el mosco la violó. Que si se le tal cosa, que el mosco tal cosa. O sea, está totalmente, la tienen del mango para que esté tranquila, para que esté callada, para que ella haga lo que tiene que hacer, quedarse con la boca sellada. Y me parece espectacular, porque si ella no estuviera con el abogado, ahorita estuviera descarrilada en las redes sociales, la estuvieran criticando, estuviera con una demanda, estuviera metiendo al perro y al gato, porque todos conocemos cómo es Carolina, que si no se toma la pastilla, la perdemos. Reinaldo. Bueno, definitivamente ya escuchamos las dos versiones. Yo insisto en lo que el buen trabajo que está haciendo Leonardo como abogado de la defensa, tanto de Carolina como de Mayra. Sin embargo, es lo que acabo de decir, es su defensa. Hay que ver qué datos salen a la luz más adelante y si de pronto la imagen, lo que estamos viendo ahora, pues queda totalmente en la nada o se reafirma. Hay que esperar nada. Angie. Me parece una mujer súper inteligente, Carolina Jaume, a pesar de los problemas mentales que públicamente ella ha manifestado, que no me parece que sean son de burla, que no me parece, Verónica, que sean son de burla, porque hay mucha gente que está padeciendo, es una enfermedad y es algo real. En todo caso, si ella se toma o no la pastilla, por lo menos se controla. Y eso es, ya te tocó tu turno, Verónica. No, yo estoy permíteme, por favor. Me parece su problema. Ya hablaste tú. Tú lo estás certificando que la mamá tiene un problema mental. Ella lo ha dicho, Verónica. ¿Acaso tú no ves redes sociales o no te pasas en las noticias de farándula? Es lógico, ella lo ha dicho. De hecho, en Desafío a la Fama lo manifestó. Ya venía ella de un encierro. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enervas? Es que te ríes cuando yo digo, hablo de problema mental. Porque no me parece que sea son de burla. En todo caso, continúo, si me permiten, con mi comentario. Yo lo que siento acá con ella es que a pesar del problema que ella está padeciendo, está controlada y se deja asesorar. Recordemos que estamos hablando de un problema legal, no estamos hablando de cualquier cosa. Si ella se mantiene en silencio, con total aislamiento de polémica, es porque así se lo ha manifestado o lo está manejando junto con su abogado, y eso sí me parece una persona inteligente. Contra el mozo. Porque de una persona bastante, no sé cómo decirlo para que no suene feo, sería que salga y hable cualquier tontería en público, y eso es lo que ella no ha hecho. Siempre que se ha tratado de temas legales, Carolina se deja manejar por las personas que entienden sobre leyes, sobre las personas que saben y se empapan de estos temas. Si el abogado de Carolina es el mismo de Mayra Salazar o no, yo creo que ahí ya cuenta la estrategia, y eso es permitido, ¿no?, dentro del juicio que se está llevando a cabo. En todo caso, yo lo que veo acá es que Carolina, esperemos que siga así por mucho tiempo más. Y si está o no está con el abogado, como la ha vinculado mucho tiempo, yo creo que todas las personas merecen ser felices. Ya su expareja ya tuvo también la oportunidad de ser feliz. Yo creo que a ella también hay que darle una oportunidad para que encuentre el amor puro y verdadero que ella necesita en su vida. Y sobre todo, que sea una excelente calidad de persona. En el tema legal, siento que Carolina... lo he manifestado en muchas ocasiones, es un poco contradictorio lo que dijo en su testimonio, porque Mayra dijo una cosa, Carolina dice otra, y su abogado, ahora que habla, corrobora como que trata de mantenerse en el medio de ambos testimonios. Entonces sí, lo repito, a mí me deja un poquito la duda, pero como en el tema de leyes, se vale cualquier tipo de cosas, técnicas, cualquier tipo de cosas. Es más o menos como el Chompira, ¿te acuerdas cuando ella criticaba a la novia actual de Alan C? Que decía que es la moza, ahora resulta que ella es la moza ecuatoriana. Sería, supuestamente. Ok, nos estás viendo en YouTube, sí, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Escuche lo que voy a pedir. Vamos a ver la claqueta de los avances, ya solamente faltan dos pailas por revelar, y luego me voy con las recomendaciones y darle la bienvenida a nuevos auspiciantes. Vamos a ver qué es lo que falta todavía esta noche, aquí en Calientitos, la planadora del espectáculo. Ahí está, Emilio Pinargote. Te vamos a contar cuál es la verdad del por qué no debutó en Ecuavisa. Se quedó vestido y alborotado. Nosotros te contamos la plena solamente aquí en Calientitos. Y a la derecha, el dúo del Ecuador involucrado en caso Purga, es la pregunta. Ellos hoy responden sin pelos en la lengua, no se quedan callados y nos van a aclarar absolutamente todo. Ok, vámonos ahora sí con recomendaciones y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro nuevo auspiciante que llega desde...
la Johnny. Le damos. Escuche la gente que nos está viendo en Estados Unidos. Tú eres un migrante ecuatoriano que ya tienes mucho tiempo viviendo allá, o quizás estás recién llegado y estás perdido en el espacio. No te olvides que declarar tus impuestos es sumamente importante, y este 15 de abril es el último día para que lo hagas. Pero no sabes quién te puede ayudar. Esta noche te presento la solución a ese problema. Se llama nada más y nada menos que Helen Ríos. Es la CEO de ATS en New York City. Vamos a ver de qué se trata y luego te comento más. Ruédelo, por favor, ahora. Si te piden tu pasaporte para aplicarte el ITIN number, ahí no es. Mi nombre es Helen Ríos, soy agente certificada del IRS y puedo certificarte la copia para que puedas hacer la aplicación sin necesidad de enviar tu pasaporte. Ahora bien, necesito ver tu pasaporte físico y que esté vigente. ¿Pero para qué es el ITIN number? El ITIN number es un número que otorga el IRS a las personas que no son ciudadanas y que no califican para un Social Security, para que usted pueda pagar sus impuestos y cumpla con las leyes tributarias. También el ITIN number sirve para hacer crédito. Así es como lo escucha. Puede aplicar su tarjeta de crédito y también comprar hasta un carro. Y hay programas que usted con el ITIN number puede comprar hasta casa. Óigame bien, sí, usted puede comprar casa, pero necesita tener crédito. Así que el primer paso es aplicar tu ITIN number sin enviar pasaporte. Momento, sigue la cuenta en Instagram que está apareciendo en pantalla. Son dos cuentas, la de Estados Unidos y la de Ecuador. Escríbele, dile: Helen, necesito por favor que me ayudes. Ella es la asesora más completa que está en Estados Unidos, dispuesta a brindarte ese apoyo fundamental para que no estés perdido en la nebulosa, sino que estés encaminado y puedas resolver todos esos problemas migratorios, legales y de tributación solamente con Helen. Vamos ahora con más recomendaciones. Atenti, nuestra comunidad, así como están los de Estados Unidos, también está nuestra comunidad de España. Y este domingo 4 de agosto, la Caramelo llega a España. Así como la escuchó nuestra amiga de la casa, Alejandra Jaramillo, estará este domingo 4 de agosto en el Fórum de Barcelona. Junto a ella, una constelación completa, artistas invitados, música en vivo, comida ecuatoriana, una feria espectacular para que nosotros como migrantes ecuatorianos estemos allí en primera fila celebrando y gritando nuestro primer grito de independencia. ¿Qué más va a haber? Escúchalo de la voz de nuestra dulce Caramelo. De España, ecuatorianos por allá, españoles de todas las nacionalidades que están al otro lado del Atlántico. Quiero que agenden el domingo 4 de agosto porque vamos a celebrar la independencia ecuatoriana en el Fórum de Barcelona con una super hiper mega fiesta. Es un mega eventazo para sentirnos orgullosos de nuestra cultura ecuatoriana, de donde venimos, de nuestras raíces. Pese a que somos inmigrantes muchos, siempre llevamos en nuestro ADN a Ecuador. Así que vamos a celebrar ese primer grito de la independencia el domingo 4 de agosto en el Fórum de Barcelona. Avísenle a todos sus amigos ecuatorianos de otras nacionalidades para que también conozcan un poquito más de nosotros. Van a haber artistas invitados y muchísimas sorpresas. Les dejo aquí un videito para que vean un poquito de lo que se vive ese día. Entonces, todos este domingo 4 de agosto a reventar el Fórum de Barcelona. La Caramelo, la primera artista reconfirmada que estará allí. Vamos, ecuatorianos, recuerden que este evento es organizado como todos los años por la mente maestra que es Flor Andino. No se olvide la fecha, domingo 4 de agosto, el Fórum de Barcelona en España. Joder, tío. Vamos ahora con el cantante, nuestro amigo también de la casa, The Lion Us US, The Lion US, de la cuenta de Instagram, síguelo en este momento. Y ya se viene la próxima semana porque se viene la batalla de los TikToks. Los mejores videos se van a ganar dinero en efectivo, así que anda preparando tu mejor coreografía, tus mejores pasos para que bailes Lola. Sigue la cuenta de Instagram también que es arroba The Lion US y todos a cantar Lola. ¡Sube la luna! Quiere que nadie la joda, dice que soltera está de moda.
Ok, más recomendaciones en pantalla. Las cuentas de Instagram, ¿quieres seguidores? Yo te vendo cuentas reales con seguidores activos, ecuatorianos de Guayaquil y Quito o de cualquier parte del mundo. Es el momento para que compres la cuenta, le pongas el nombre de tu negocio, de tu empresa, hasta de ti mismo, no hay problema, y vas a ver cómo puedes potencializarte en este mes de abril para que las ventas te lleguen a mil. Mi WhatsApp está en pantalla, captúralo, escríbeme, agrégame y de una vas a ver cómo reventamos ese negocio. Más recomendaciones, quien aparece en pantalla, ahí está Raiza, la dueña, ama y señora de Mundo Compras. El fin de semana pasado estuvo aquí en Guayaquil y dejó el local repleto de mercadería. El local está detrás del comisariato de Mucho Lote 2. Y aparte, tú la puedes escribirle a Raiza a través de la cuenta de Instagram, que es @mundocompras_s, y hacer tu pedido personal. Más de 10.000 artículos a tu disposición en Estados Unidos. Tú lo que quieras, le dices, Raiza, mándame esa cartera original, Raiza te lo manda en 48 horas al pie de tu casa. Raiza, quiero ese perfume para mi moza, Raiza te lo mando. Raiza, quiero el par de zapatos para mi marido, Raiza te lo manda. Sin pagar impuestos, sin pagar aranceles, solamente pagas el valor de tu mercadería. @mundocompras_s es la cuenta en Instagram. Más recomendaciones que aparecen en pantalla y Leader Cup. Estás por la vida, sin camello, como pellejo de bruja, no sabes qué hacer. ¿Sabes qué? Inscríbete a Leader Cup y vas a ver cómo en 11 meses aprendes enfermería. Te gradúas, tienes el título certificado avalado por las mejores universidades del país y puedes trabajar en cualquier hospital o clínica pública o privada del país. Nunca fue tan fácil realmente aprender, emprender, estudiar una carrera tan especial como es enfermería. Jorge Heredia y su madre ya están a punto de graduarse en Leader Cup. Más recomendaciones, ahí está. Cógeme el paquete, cógeme el paquete. Estoy más vivo que nunca y esta es la oportunidad para que tu negocio también se paute aquí y reviente de la manera más rápida, económica, efectiva y segura. Más de 3 millones de vistas en todas las plataformas. Somos Gelinito, somos marca. Me escribes, yo de una te respondo. Armamos el paquete y vas a ver cómo en días de una vas a reventar en ventas. Nunca fue tan fácil salir en un programa de farándula y que seas conocido a nivel mundial. Solamente lo consigo calientito. Captúralo mi número. Escríbeme para propuestas decentes. Indecentes al otro número. Ok. Vamos en este momento con más. Por cierto, nos estás viendo en vivo. Suscríbete, activa la campana. Este es el segundo canal de YouTube. Vámonos con el dúo. ¿Qué pasó con el dúo del Ecuador, Héctor y Jinson, cuando Mariela, como siempre, les pregunta? Dice, bueno, díganme la plena. ¿Están no metidos en el caso Purga como ahora algunos famosillos de televisión? Y sorpréndase con la respuesta de los dos. Veamos. ¿Es cierto que les dio $40? Sí, Dayanara. Dayanara nos dio nuestros primeros $40 cuando nosotros nos independizamos ya, como Jinso, emprendimos solos. Ya. No le queríamos aceptar, o sea, pero bueno, él no parte... quería aceptar. Pero yo agarré los 40. Mira, dame acá. Dame acá. Tú eres el que lleva la finanza. ¿Sabes qué? Tú llevas la finanza, pues, del grupo. Ah, bueno, ahorita sí, la verdad claro. Que nosotros somos... Oye, bueno, pero tienen tremendo audio allá. ¡Uy! No, es un aveo pagado no. Cuotas. No, nos trajo chofer. Loca, muy no, oiga. Tienen tremendo audio allá, pues. Ustedes no están metidos en el caso. ¡No! Para nada, ¿sabes Mariela? Qué, Mariela? Mire, yo le puedo o sea, decir... O ustedes trabajan duro, duro, duro. No, duro. Desde las 5 de la mañana hasta la... O sea, siento yo que personalmente nosotros nunca dejamos de trabajar. Ya. Porque nosotros en nuestra empresa somos los relacionistas públicos. Somos las personas que se encargan del marketing, ¿ya? Somos las personas que se encargan de manejar la imagen, somos las personas que se encargan de dar clases, de verlos en plan todo. O sea, es... ¿Es cierto que les dio $40? Ok, ahí escuchamos la versión de Héctor y Jinson. Aura. Bueno, son chicos trabajadores. Héctor, tuve la oportunidad de tratarlo, es un gran ser humano. Y cada quien es responsable y sabe cómo demostrar a la gente de lo que ha obtenido, ¿no? Ahora con este tema, del tema metástasis y el caso Purga, pues saldrán los que son y los que no son ahí metidos en esta situación, ¿no? Pues insisto como siempre y digo que los únicos que deben de ver es la justicia ecuatoriana, nadie más. Exactamente, porque ni uno de nosotros, otros panelistas, pueden decir, no, sí, certifico tal cosa, no, sí, ellos tal cosa, no, sí, esto tal cosa. Entonces, los únicos que deben de ver esto, ya saben las autoridades. Nosotros, no. Que si lo obtuvieron por tal cosa, perfecto. Ellos son unos chicos trabajadores, vienen desempeñándose con el tema del maquillaje y muchas otras cosas hace muchos años atrás. Entonces, nosotros no somos quien para juzgarlos.
Reinaldo. En todo caso, son una pareja exitosa dentro del mundo profesional del maquillaje. Todo el mundo los conoce, los quiere, tienen empatía, han estado en programas de televisión. Y si tienen lo que tienen, y si ellos dicen pues, que a veces su trabajo, hay que creerle definitivamente, ¿no? Yo creo que merecen el respeto como excelentes profesionales que son. Allí. Sí, me parece que la verdad sí, así, sí han sido de las pocas figuras de pantalla transparentes en las que hemos podido notar y constatar dentro de lo que nos muestran que su trabajo siempre ha sido el único y la principal fuente de ingreso que ellos han obtenido. El camino que ellos han obtenido ha sido bastante complicado, difícil, lleno de obstáculos y la verdad me gusta ver a gente así triunfando porque siento que en algún momento podrían llegar a ser incluso un ejemplo para otras personas, emprendedores que no importó su condición, la forma de vida que ellos llevan, etcétera, etcétera. Ellos han triunfado y eso es lo importante. Ellos como profesionales, así que yo les aplaudo muchísimo y yo personalmente sí les creo. Ok, nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale a compartir a este contenido. Ahora sí, vámonos con la baila final de Emilio Pinarragote. Vamos a resumirles y a ponerlos en contexto. Nosotros, el 18 de marzo en específico, vaya a buscar el programa completo en YouTube si tiene alguna duda. Nosotros aquí revelamos que el ingreso de Pinarragote a En Contacto estaba tambaleando. ¿A propósito de qué? A propósito de que el caso Metástasis, Purgas y demás que involucraría a algunos faranduleros los ha salpicado. Nadie está diciendo que sea culpable o lo está condenando. Estamos hablando de que lo han salpicado a él y a muchas otras personas. En todo caso, pero algo nosotros obviamente olfateábamos y distinguíamos que algo estaba pasando porque de repente de la mega promoción se dejó de hacer algo. Se quedaron calladitos, no promocionaban, no habían videos. Cuando nosotros dijimos eso el 18 de marzo, de repente, por milagro, al día siguiente volvieron a retomar la promoción. Promoción que no duró ni 2-3 días. Pasó alguna semana, primero estaba anunciado que él iba a debutar el 1 de abril, luego lo cambian la fecha misteriosamente y dicen que ahora va a debutar el 8 de abril. El 7 de abril, cuando todo el mundo estaba bombardeando en redes sociales la cuenta de En Contacto, la cuenta del canal, la cuenta de los presentadores, pero nadie mencionaba a Emilio. Cuando ellos siempre se han jactado, siempre se han caracterizado por estar bombardeando, insistiendo en cada publicación promocionando. Como dice ella mismo, lo que no se promociona no se vende, no provoca verlo. Y oh sorpresa, el as bajo la manga que era Pinarragote no aparecía. Vamos a ver dos videos. Vamos a ver primero el video de Virginia Limoggi, quien hasta el 1 de abril decía que Emilio llegaba el 8. Y vamos a ver la justificación que da Emilio ayer en horas ya casi noche, diciendo del por qué nunca asomó ni la nariz en Contacto, ni la sombra. Nunca salió de su casa aquella mañana del 8 de abril. Veamos. Señores, el ingreso, la fecha del ingreso de Emilio Pinarragote. Él está en el estudio. Venga, venga, venga. No puede salir, ni de espalda, nada. Ya estuvo en la reunión de contenido, está preparándose, ya está macerando también un poco ahí las personalidades aquí de ciertas personitas, no mentira. Pero ya tenemos la fecha, anote, porque la fecha en que ingresa Emilio Pinarragote también viene una gran campaña de En Contacto. Y la fecha del ingreso de Emilio Pinarragote es... Así que veamos cómo será ese ingreso. Bueno, la fecha ya la tenemos y también esta gran campaña que nace de nuestros corazones. Ya nos vamos a este corte y regresamos con más de En Contacto. La vida me ha enseñado que se aprende de cada relación. Y doy gracias por permitirme ser parte de la tuya. Emilio, bienvenido a tu nueva familia. Para que tengan la versión oficial de lo que sucedió, de por qué no estuve el día de hoy en Ecuavisa y por qué no voy a estar en Ecuavisa. No me gusta buscar culpables, no voy a poner como que fue un, qué sé yo, algo, una,
ingenuidad que nos pasó a ambas partes, porque ya habíamos firmado contrato, estaba todo bien, pero nos habíamos olvidado una pequeña cosita, que era el tema de los contratos, de los eventos que hay por afuera, que eso siempre he estado acostumbrado a manejarlo yo. Sin embargo, en esa negociación no llegamos a un acuerdo y nada, nos dimos la mano y el abrazo con la gente de Coeso, a quien estoy eternamente agradecido. Ese es el verdadero motivo por el cual no estoy dentro de las filas en contacto. No por ningún otro motivo. Quería que lo sepan de mi boca. Perdón si escuchan los gritos, pero como se los dije, estamos en casa y están los bebés acá haciendo relajo. Quiero muchísimo a la familia de En Contacto, a todos. Gaby, Dora, Urru, Virginia, a Henry. Gracias, Henry, por todo ese cariño, por lo que me enseñaste en este cortito tiempo. A su directora, que es la capitana de ese barco maravilloso que día a día llega a sus hogares, a Betty Mata. Y a todos los directivos que conocí en este cortito tiempo de Coavisa, gracias. Gracias porque los llevo acá, los llevo en el corazón. Y arrieros somos y en el mundo andamos. Quien quita que en alguna ocasión nos volvamos a encontrar en la pantalla del 2, en la pantalla de Coavisa. Los quiero muchísimo. Esta es la versión oficial. Ok, el texto bien aprendido y bien dicho. Y en algo que concuerdo con Emilio es que sí, efectivamente, en cualquier rato, en este al menos mundo de la televisión de Ecuador, es bien pequeño y nos podemos encontrar. Pero lo que sí me atrevo a decir a título personal es que tiene que pasar mucho tiempo, o al menos que se dé por sentado, exista una resolución en el caso, en todos estos casos que son bastante sonados, repito, y se diga, sí, efectivamente, tú no tienes nada que ver, a ti solamente se te nombró, salió tu nombre salpicado y efectivamente tú eres inocente. Lastimosamente, en este canal aplica lo contrario. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La información que ha trascendido aquí es que efectivamente, a través de una cuenta de Twitter, comenzaron a lanzar información acerca de Emilio Pinargote y esto habría llegado hasta los altos mandos. Pero aquí también se aplica, donde manda capitán, no manda marinero. Al final son ellos los que dijeron, ¿sabes qué? Mejor evitemos, curémonos en sano. ¡Ojo! Que nadie está diciendo que Pinargote sea culpable por si acaso. Se está diciendo que ellos se han querido curar en sano. Y decir, ¿sabes qué? Evitémonos problemas para que mejor no se esté hablando, se esté especulando. El canal siempre ha sido bastante cauteloso en cuidar su imagen y no ha pasado nada. Pinargote, quédate en stand-by, esperemos que exista una resolución y encantados de la vida. Cuando exista, te traemos de vuelta. Ahí está, eso es todo. Igual la gente, a través de los comentarios en redes sociales, a algunos sí les pareció como que nos gusta la manera de que tanto se lo proporcionó y si ya en su momento suponían o estaban investigando y demás, ¿por qué no pararon de raíz? Sino que esperaron hasta el último. Y los fans de Pinargote son los que quedaron como que vestidos y alborotados en este caso. Reinaldo. Bueno, yo prefiero pensar de que definitivamente esto sería por una supuesta vinculación en los famosos casos Purgo Metástasis, porque ahí no es que estamos diciendo que es culpable, simplemente habría que esperar hasta el momento en que ya la justicia decida qué pasó, quién es culpable, quién es inocente. ¡Ojo! Esto va a tardar muchísimo tiempo. Yo prefiero pensar que sea por ese lado, porque la justificación que Emilio dio en ese video, a mí no me convenció para nada. Deja, inclusive deja hasta mal parado al canal, porque da a entenderlo como que más ventajoso para él de manera económica le resultan sus activaciones, sus promociones, su publicidad, que lo que iba a ganar en el programa. En todo caso, pues, fue un texto bien aprendido, diría yo, bien hablado, para que la gente... Calmar las aguas. Sí, para calmar las aguas de alguna manera. En todo caso, pues, ya están las dos opciones dadas, las dos versiones dadas. Recordemos que aquí Calentito los dijo, como bien dice Santiago, un 8 de marzo. 18. ¿Sí? 18 de marzo, se lo dijo aquí primero, y ahí están las pruebas. Angie. Me parece que, bueno, viéndolo del lado de Emilio como profesional, queda muy bien parado, porque él hasta el final, creo que trató de maquillar todo este tema, todo este asunto y dijo, bueno, y aclaró, ojo, no estoy inmiscuido en ningún otro asunto, más bien no voy porque estoy agripado, que al principio me parecía una excusa bastante extraña decir que porque estoy agripado pudieron haber postergado, pero luego como sabía que en algún momento de una gripa tú te curas en algún momento, dijo, bueno, no lo voy a hacer porque inocentemente yo me acordé, ups, recién, el día que me iban a presentar,
que firmé un contrato donde no había estipulado una cláusula que creo yo que para las figuras de pantalla es muy importante, que es el tema de los cachuelos. El tema de que vas a ir a animar un evento, de que te va a contratar una marca. Y algunos canales suele suceder que se ganan el 20%, el 10% de tu entrada extra. Entonces, eso es, creo, a lo que se refiere Emilio. Y dijo, uy, es que me acordé al final. Yo creo que no le creo, la verdad. A Emilio no le creo absolutamente nada. Yo siento que va por el otro lado en el que ya todo el mundo está murmurando y que efectivamente el canal no quiere verse envuelto en ningún tema de esta envergadura, y me parece espectacular porque también tiene que cuidar su imagen. Aún así siento que es injusto para Emilio, porque yo al menos sí formo parte de la gente que esperaba verlo en un matinal en algún momento. Aquí en Calientitos lo dije, me parece que es ideal, idóneo para un papel en este matinal. Tiene mucha trayectoria, no me gusta verlo en farándula porque creo que no se sabe manejar muy bien. Y en el tema de los matinales me parece espectacular. Lástima por Emilio y por su familia, porque ya le habían hecho video y todo lo demás. Entonces siento que también deberían ponerse un poquito la mano en el pecho y saber que no se puede estar jugando tampoco con las personas, diciéndoles que sí van a estar cuando no van a estar, y sobre todo también con el público. Pero bueno, Emilio tiene mucho talento y seguramente pronto lo vamos a ver cuando se acabe todo este problema de Mayra Salazar. Tal vez lo vuelvan a contratar. Verónica, contigo cerramos. Bueno, es una justificación no creíble ante el ojo del público, ante el ojo de todos los panelistas, de todas las personas que están tras cámaras. Hay muchas maneras de justificarse. Al menos yo no me comí la película. Al menos yo no te creí. Quizás hubo otras cosas, como dice Carolina Jaume, quizás esto sea una tela de humo para tapar muchas cosas. Ojo, no estoy certificando de lo que la gente asume, de lo que te acusan, pero no es creíble lo que haces. O sea, qué casualidad que firmas un contrato, tienes tantos años de trayectoria, tienes tantos años firmando contratos en muchas casas televisivas y, oh sorpresa, no te percataste de lo que decía en ese certificado, en ese papel. Es algo poco creíble. Es, yo creo que el público no es tonto, creo que deberías de simplemente callar. Si es verdad o es mentira, a la gente, si tú le dices algo bien, para la gente es mal. Si le haces algo mal, para la gente es bien. Entonces, yo de ti simplemente hubiese callado la boquita y punto, quedaba ahí, fin, acabó el tema. Señores, con esto estamos ya cerrando la paila de esta noche. Muchísimas gracias por la sintonía. Dios mediante, volvemos el día jueves con más información. Y el día jueves, un invitado súper especial. Por primera vez aquí en Calientitos. Y viene a hacer muchas revelaciones, como dirían las chicas, de gran envergadura. Prepárese para lo que se viene este jueves, aquí en vivo y en directo, 8:30 en punto, en vivo. Muchísimas gracias por la sintonía. Pórtese bien, si se porta mal, me invita. Chao, un abrazo. Bueno, vinimos al centro de rehabilitación. A sus 22 años, Bruno Guerrero se convirtió en el fundador más joven en la historia de Ecuador al establecer un instituto educativo centrado en la salud. Comenzó con la carrera de auxiliar de enfermería y ha trabajado para que en LeaderCamp seamos un futuro lleno de éxitos y nuevas metas. Expresamos nuestros mejores deseos para un año lleno de salud, oportunidades y logros. ¿Te has sentido abrumado y con ganas de desconectarte del mundo? No dejes que esos momentos te invadan. Soy la Madame Salomé García. Te ayudo a transformar tus energías negativas en positivas, devolviendo la paz interior, eliminando los bloqueos y facilitando la circulación en la energía del amor. ¡Invócame! Hola a todos, bueno, ustedes saben que yo amo comprar y definitivamente me encanta hacerlo en Mundo Compras, porque mi amiga Raiza me trae absolutamente todo de las mejores marcas, me busca lo que necesito en este.
Así nunca voy a recuperar mi libertad financiera y fue por eso que emprendí. Vivir atrapado en la rutina de tu negocio te está impidiendo crecer. Te matas trabajando para que no le falte nada a los tuyos, pero al final del día les faltas tú. Y no, no es una fórmula mágica para sacarte de ese círculo vicioso. Lo que necesitas es un método ganador, uno que ponga orden en tu negocio y que haga crecer tus ingresos de forma automática. Escribe la palabra estrategia en los comentarios y te enviaré un cupo para que tengas acceso a las 3 clases en vivo, totalmente gratis. Y descubre cómo alzar el vuelo hacia tu libertad empresarial. Toma el control. Si te piden tu pasaporte para aplicarte el ITIN number, ahí no es. Mi nombre es Helen Ríos, soy agente certificada del IRS y puedo certificarte la copia para que puedas hacer la aplicación sin necesidad de enviar tu pasaporte. Ahora bien, necesito ver tu pasaporte físico y que esté vigente. ¿Pero para qué es el ITIN number? El ITIN number es un número que otorga el IRS a las personas que no son ciudadanas y que no califican para un Social Security, para que usted pueda pagar sus impuestos y cumpla con las leyes tributarias. También el ITIN number sirve para hacer crédito. Así es como lo escucha. Puede aplicar su tarjeta de crédito y también comprar hasta un carro. Y hay programas que usted con el ITIN number puede comprar hasta casa. Óigame bien, sí, usted puede comprar casa, pero necesita tener crédito. Así que el primer paso es aplicar tu ITIN number sin enviar pasaporte.